el equipo, hoy marcamos el inicio del Día Marco, una celebración que conmemora nuestros 28 años de historia de Marco Marketing. Aunque oficialmente el 5 de noviembre es la fecha, este año extendemos la celebración durante 2 días, hoy y mañana. Quiero compartir con ustedes una visión que es esencial en nuestro camino y es la convicción de comprender y abrazar que el futuro es humano. En un mundo cada vez más digital y automatizado, recordemos que el verdadero motor de nuestra empresa es nuestra gente. En Marco Marketing, nuestra misión es asegurar que cada uno de ustedes se sienta valorado, escuchado y empoderado. Cada voz en nuestra empresa es importante. Sus ideas, inquietudes y contribuciones son escuchadas y valoradas porque somos una comunidad donde todos desempeñan un papel esencial. Para conectarte con nuestro futuro, te ofrecemos una ruta de conocimiento que abarca nuestra historia, valores y visión. Nuestra cultura, impulsada por la pasión por la excelencia, la colaboración, la co-creación y la innovación, es lo que nos hace únicos. Hemos diseñado cápsulas de conocimiento para facilitar tu inmersión en nuestra cultura. Estas dosis te ayudarán a comprender mejor quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Aprovecha esta oportunidad para aprender, crecer y conectarte con tus colegas, formando un equipo fuerte y unido. Recuerda que los grandes cambios comienzan con pequeñas y constantes acciones. En Marco Marketing creemos que en la capacidad de cada individuo para marcar la diferencia. Tu trabajo diario, ideas y compromiso contribuyen al futuro de nuestra empresa y al mundo que nos rodea. Gracias por ser parte de la familia Marco Marketing. Juntos somos la fuerza que impulsa nuestra visión hacia el futuro. Enfrentemos cada desafío con la convicción de que unidos no hay obstáculo que no podamos superar. Aprovechemos juntos las oportunidades que el futuro nos depara, llevando con nosotros la pasión y la determinación que nos hacen únicos. Hoy, marquemos el inicio de una nueva etapa en nuestra historia. Una etapa llena de logros, crecimiento y disrupción. Juntos, estamos listos para crear un futuro extraordinario en Marco Marketing. Comencemos. Hola equipo Marco, ¿qué tal? Mi nombre es Amanda Rocco, soy Business Unit Manager en la unidad de Calo y vivo en Brasil. Bueno, estoy aquí para hablar de uno de los valores más importantes, al menos en mi opinión, que tiene Marco, que es la integridad. Y para empezar, busqué la etimología y me paré a preguntarme, y les pregunto, si alguna vez se han preguntado qué significa tener integridad. Les voy a leer la etimología. Integridad es la cualidad de alguien o algo de ser recto, de conducta recta, una persona de castidad. Lo que es recto, es justo, es perfecto. En otras palabras, es ser honesto, transparente, respetuoso y diverso. Integridad es hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Creo que eso lo sabemos muchos, ¿no? Nos enfrentamos a retos en nuestro trabajo diario, retos con los clientes, tratar con la gente, que siempre es complicado. Y es muy importante que mantengamos siempre vivo este valor. Y la integridad forma parte de nuestra cultura como organización. Somos honestos en nuestras relaciones comerciales, somos transparentes en la forma de comunicarnos con nuestros equipos, con nuestros clientes, con nuestros proveedores. Respetamos a nuestros clientes, a nuestros compañeros de trabajo, independientemente de sus diferencias sociales o culturales. Promovemos siempre la diversidad y la inclusión en la marca.
En resumen, creo que la integridad es fundamental para cualquier empresa que quiera tener éxito en el mercado. Sabemos que construimos relaciones de mayor valor cuando vemos este valor en los demás, esta cualidad de integridad. Así que genera credibilidad, genera confianza, nos ayuda a construir relaciones más duraderas. Creo que esto lo vemos mucho en las marcas. Ahora voy a cumplir 9 años. Mi socio Alan tiene casi, creo, 20 años. Incluso Lilo, Leandro, todos llevan mucho tiempo en la empresa. De todos modos, esto se traduce en un ambiente de trabajo positivo y productivo, especialmente donde queremos estar. Es más probable que te quedes en un entorno así. Bien, dicho todo esto, creo que la integridad es un valor que debemos cultivar, que debemos mantener tanto profesional como personalmente. Especialmente los que tenemos este valor humano que es tan importante para nosotros. Así que es importante dejar claro cuánto valora la marca esta cualidad en nosotros como profesionales y en nuestras relaciones y todo lo demás. Cuando tenemos integridad, contribuimos a construir un mundo mejor. Y estoy muy orgullosa de que la empresa tenga esto como valor, una cualidad que es tan simple en cierto modo y que se lo aprecie. Creo que es en la sencillez donde conseguimos grandes cosas, grandes relaciones y todo eso. Y eso es todo. Gracias por su atención. Hasta luego. Hola a todos. Para los que no me conocen, soy Eusebio Yanco, soy el Business Unit Manager de Turing. Y hoy día, la verdad que tengo un desafío importante, que es poder compartir con ustedes algunas ideas y pensamientos acerca de los valores marco y en específico acerca del compromiso. El compromiso no es solo una promesa o un mero acto de lealtad. Es una entrega total, dedicación, sin reservas, a una causa, un objetivo o una relación. El compromiso son cruciales en todas las áreas de la vida. En el trabajo, un empleado comprometido no solo cumple sus tareas, sino que busca constantemente formas de aportar valor a la empresa en la cual se desempeña. En las relaciones personales, el compromiso implica un amor inquebrantable y un apoyo incondicional, donde los individuos no solo ejercen sus derechos, sino que también asumen responsabilidades para el bienestar colectivo. El compromiso es muy importante y quiero contarles una historia. Hace varios años atrás me tocó estar de paso en la ciudad de Tokio, justo cuando fue el terremoto de Fukushima. Pasó todo lo que pasó, se cortó la luz, a los 5 minutos volvió y empezaron todos a llegar información en los teléfonos. Como a los 20, 25 minutos, cuando había gente muy asustada, había niños, todo, pasó un anciano repartiendo cascos. Estos casquitos de seguridad por si algo caía no te dañara. Nunca se me ha olvidado esa imagen que quedó en mi cabeza de lo que es estar comprometido con el bien común, donde nos cuidamos entre nosotros. Queridos amigos, el compromiso implica dar lo mejor que somos desde el punto donde estamos. En este día, Marco, gracias por pertenecer a este equipo grande que somos Marco Marketing. Y gracias por darnos voluntariamente, en primera instancia a mi equipo, comprometerse con los sueños de este hombre que tiene al frente y que le está hablando ahora. Pero también por comprometerse con sus propios sueños que se pueden hacer realidad a partir de estar en esta gran compañía.
Tengan un gran día, Marco, y muchas gracias. En este día tan especial, les quiero hablar de cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que tomarnos las cosas. Los invito a trabajar con excelencia en todo lo que realices en el día a día. Enviar un mail, juntarse en un call, preparar un proyecto, cruzarse con alguien en el pasillo, cuando conversas con los clientes, cuando respondes una llamada, en todo. Busca siempre hacerlo un poco mejor. Busca la excelencia en todas las cosas que realizas cada día. Por muy pequeña y menor que sea la acción, busca superarte y entregar lo máximo. Te invito a que actúes como dueño, que en cada acción piensa y hazla como si esta empresa fuera tuya. La excelencia, ¿dónde la esperamos encontrar? En el día a día, tanto las pequeñas como las grandes cosas. Agradeciendo el trabajo bien hecho y felicitando el trabajo sobresaliente. Dando feedback oportuno, apoyando las iniciativas, el desempeño y el logro de resultados. Las jefaturas tienen que ser creíbles, que transmitan los valores, Marco. Promueve un ambiente de trabajo respetuoso, responsable, alegre y entretenido. Celebra los logros de tu equipo e incentiva la camaradería, el que sean partners, cooperativos, que busquen sinergia entre ellos. Escúchalos a todos. Valora cualquier tipo de aporte y respeta cualquier tipo de punto de vista. Mantén informado a tu equipo, cómo va el negocio, cómo va la empresa, qué gaps tenemos, qué desviaciones, cómo tenemos que mejorarlas y trabajarlas. Lidera con el ejemplo. Reconoce y hazte responsable de tus propios errores. Aprende de estos y pide perdón. Por último, y ya terminando, te pido que te apasiones por el cliente. Involúcrate en sus objetivos, en sus metas. Ten el máximo detalle en todo proceso. Obsesiónate en entregar altos estándares de calidad. Frente a problemas que puede haber, ve tú a terreno a ver lo que está pasando y a buscar una solución. Busca una frase del sponsor que trabajar con Marco es excelente. Ya despidiéndome, les mando un muy fuerte abrazo y muy, muy feliz aniversario, Marco. A disfrutarlo todos. Saludos, chao. Hola chicos, ¿qué tal? Espero que mi audio esté bien para ustedes. Mi nombre es Alan Baumgartner. Soy Business Unit Manager aquí en Marco. Soy responsable de la unidad Hawking. Estoy basado aquí en Brasil. Y mi objetivo aquí es compartir con ustedes un poco sobre mi experiencia con uno de los cuatro poderosos valores de Marco como empresa, que es la hiperconexión. Creo que lo primero que pensamos sobre este tema es ¿qué significa hiperconexión dentro de Marco? Para nosotros, hiperconexión es encontrar y reconocer lo mejor de los demás, conectar la diversidad de nuestro equipo para identificar el potencial y escuchar activamente para conectar con las necesidades. Por tanto, en ese sentido, creo sinceramente que soy un privilegiado por el contexto empresarial que tengo y el formato de trabajo que existe en Marco. Tengo la oportunidad de conectar con una gran diversidad de personas y esto añade mucho valor. Así, por ejemplo, en Marco me relaciono con equipos de todo Brasil, incluso del extranjero, muchos países. En la unidad tenemos un equipo en México, o incluso nos relacionamos con colegas de otras unidades de Marco. Y obviamente se trata de personas que tienen visiones diferentes, enfoques distintos de los mismos temas y retos. Dicho de otro modo, trabajamos con muchos tipos diferentes de clientes, proyectos, mercados, proveedores y equipos. Así que el contexto natural ya es muy diverso y nos dimos cuenta de que aprovechar esta diversidad genera mucho valor en los resultados de lo que hacemos. No solo desde el punto de vista de la entrega como empresa, sino también en la vida de las personas
que participan en todo esto. Porque al fin y al cabo todo el mundo participa poniendo su verdadero esfuerzo. Por lo tanto, nuestra entrega termina siendo algo mucho más grande que solo el equipo del proyecto que está directamente vinculado a un entregable o una ejecución. Y veo que esto realmente tiene un impacto en la vida de las personas. En fin, este es un breve resumen de cómo conectamos con este valor marco. Y hasta la próxima. Adiós, chicos. Mi nombre es Mariano Elizalde. Soy Business Unit Manager para la unidad Da Vinci. Hoy me toca platicarles sobre el significado del valor o esencia del protagonismo dentro de Marco Marketing. Creemos que es la persona que se conecta con esta esencia. Es esta persona que descubre y escribe su propio camino para potenciar cada capítulo de su historia. Tiene facilidad en reconocer la importancia de las actividades que tiene a su cargo, el poder que éstas ejercen y la responsabilidad que conllevan. Ahora bien, si me preguntan dónde veo este valor esencia tan importante dentro de Marco de manera general, yo les podré decir que lo veo en cada uno de nosotros. En cada actividad que realizamos, por el compromiso que hoy día tenemos dentro de la compañía y con nuestros clientes. Recordemos que cada uno de nosotros es fundamental para ejercer cada actividad dentro de la compañía. Ahora, ¿cómo podría transmitir o cómo transmito yo este valor como líder con mi equipo? Y la verdad es que yo hoy día lo utilizo en motivarlos a crecer, en platicar con ellos, en hacerles ver la importancia que tienen para la compañía, en que cada actividad que realizan en proyectos, de manera independiente, como personas, como colaboradores, es importante. Porque cada una de sus actividades tienen un eco que van marcando cada paso que dan. Y esto es importante llevarlo con los clientes, con los colegas, con los proveedores, porque este valor debe de impactar de la misma forma cada una de las compañías que trabajan con Marco Marketing. Esto es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque es darles la importancia del protagonismo de que cada actividad como partners de negocio, como proveedores, como acompañantes en cada actividad que realizamos es importante. Es importante porque esto hace que Marco crezca, esto hace que Marco haga una diferencia en la vida de la gente, en los clientes, con los proveedores. Nosotros vamos juntos caminando con el negocio para aportar algo más que solo una actividad extra de marketing, algo nuevo, algo novedoso. Nosotros siempre vamos acompañados de un protagonismo con cada uno de nuestros clientes. Y por eso hoy día Marco ha crecido y sigue continuando con este protagonismo. Y este protagonismo yo se lo podría transmitir a la gente diciéndole que es una esencia muy importante. Es una clave para vivir, para hacer vivir la cultura del protagonismo dentro de Marco. La verdad es que es muy sencillo. Es muy sencillo desde mi punto de vista. Porque creo que todo inicia desde que comunicas bien las actividades a cada persona. ¿Cuál es el cargo que tiene? ¿Qué es lo que va a tener que hacer? ¿Hacia dónde tiene que ir? Decirle que cada acción que ellos hagan tiene eco en la compañía. Cada acción, desde la venta hasta la ejecución,
es importante, porque en Marco todos somos importantes y todos somos protagonistas. Esto marca la historia de la compañía. Hoy seguimos construyendo un equipo importante. ¿Por qué? Porque yo creo y sé que es así, que cada una de la gente que forma parte de Marco es protagonista. Es protagonista porque todos sumamos y hacemos un conjunto de todo para lograr el éxito. El éxito y la construcción de que esta compañía siga creciendo y creciendo cada vez más. Muchas gracias, familia. Les agradezco el tiempo y la oportunidad que me dan de transmitir este valor y esencia tan importante para Marco Marketing. Gracias y feliz día, Marco. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es José Carlos Casas. Yo soy boom de la unidad Audi. Ya llevo más de 4 años en Marco Marketing. Y en esta ocasión les vengo a hablar un poco de la esencia de la confianza. Confianza. Muchas veces escuchamos esta palabra en ámbitos personales y profesionales. Y hay mucho de qué hablar y cuánto mencionar, ¿no? Por ejemplo, luego de una pandemia, estar encerrados y toda esta realidad que acoge a Marco dentro del tema de cross-border, es necesario trabajar en base a confianza, ¿no? Hay muchos de los proyectos que tenemos a través de las Américas, es imposible estar todos los días con el equipo en todas partes. Entonces, con este trabajo basado en la confianza, trabajamos mucho con el equipo en base a resultados, ¿no? Cómo los resultados son medidos, llevados a cabo. Para eso también hay que tener ciertas reuniones de estatus. Entonces, desde mi punto de vista como Boom, yo ofrezco mucha confianza con el equipo. Trabajo y sobre todo en el momento de entrevistar, busco que transmitan esa confianza hacia mi persona y de igual manera yo con ellos. También vale mencionar que mi líder directo, en este caso Nico o Nicolás, también me brinda esa confianza. Y eso ayuda y potencia mucho que uno trabaje en un ambiente acogedor, un ambiente tranquilo, que pueda trabajar muy enfocado en los resultados. Nos gusta mucho trabajar con este tema de alcances, revisiones semanales. Por eso que es una de las esencias que lleva Marco a este tipo de diferencia en cuanto a otras agencias, ¿no? También mencionarles el tema de cómo yo trato de transmitir esta confianza, no solamente con mi equipo directo, sino también indirecto, ¿no? Con otras áreas, con las áreas de soporte, la confianza que también recae sobre una amistad con otras personas de los equipos, mucha gente con la cual trabajamos día a día, semana a semana, vamos viendo, entablando amistades, anécdotas, y todo como cae en este tipo de resultados, como menciono, ¿no? Orientado siempre a los resultados, a objetivos, los OKR, los KPIs de cada proyecto, de cada cliente, de cada sponsor, como también esa confianza con los sponsors, ¿no? Trabajamos con muchos clientes que ya el día a día, el tiempo de trabajando juntos, hace que se vuelva una amistad, ¿no? Y esa amistad cae en la confianza. Una vez que se pierde la confianza, esta ya no se recupera. Por eso que es necesario trabajarla, construirla y mantenerla, ¿no? Esa confianza es necesario y pongan la prueba. Trabajen con sus equipos, brinden confianza, brinden ese trabajo, ese soporte y van a ver cómo poco a poco los resultados van dándose y van cayendo en su propio peso. Entonces creo que eso es mucho de lo que puedo aportar para esta etapa, así que nos estamos viendo en una próxima ocasión. Cuídense. Saludos. Hola a todos. Soy Marcelo Brusso, Business Manager de Edison en Estados Unidos. Feliz día de Marco. Estoy aquí para hablarles de innovación. Darles una breve descripción de lo que significa la innovación. Es la esencia de la innovación en una organización. Radica en su capacidad para adaptarse continuamente, evolucionar y seguir siendo competitiva en un entorno empresarial que cambia con rapidez. La innovación no consiste únicamente en crear nuevos productos o servicios, abarca un conjunto más amplio de prácticas que impulsan el crecimiento y la sostenibilidad. Algunos aspectos clave de la esencia de la innovación en una organización son los siguientes: resolución de problemas, creatividad, mejora continua, asunción de riesgos,
orientación al cliente, adaptabilidad, colaboración, asignación de recursos, apoyo al liderazgo, aprender del fracaso, medición del éxito y la protección de la propiedad intelectual. Teniendo en cuenta esta definición, ¿cómo se traduce esto en Marco? Pues bien, en mis palabras, para resumir lo que la innovación significa para nosotros, tenemos toda un gran área de nuestra organización dedicada a la innovación con nuestro centro de innovación, así que está integrado en el ADN de la organización, que impulsa el esfuerzo, ya sea un líder de proyecto, un business manager como yo, un gerente general, un CEO, COO. La idea de innovar y crear siempre nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas estrategias, nuevos servicios, está en la vanguardia de nuestra estructura. Está en la vanguardia de nuestra estrategia cada vez que ganamos un nuevo cliente. Creo que lo que nos distingue del resto es nuestra capacidad para mantenernos a la vanguardia a través de la innovación. Como he dicho, es una de las empresas hermanas que tenemos dentro de nuestra organización hoy en día. Creo que esto realmente solo dice mucho acerca de la mentalidad de Marco. No es tanto en la captura de el hoy, pero siempre pensando en el mañana, siempre permanecer 5 años por delante de lo que está por venir. Transmito el valor de la innovación a mi equipo, realmente empezando por mí mismo. No es algo que sea tema de discusión, no es algo que sea un punto clave en nuestra agenda. Es realmente la forma en que llevamos nuestro modelo de negocio día a día. ¿Cómo trasladamos esa innovación no solo a los servicios que prestamos, sino también al compromiso con nuestro equipo, con nuestros empleados? Como sabemos, el entorno empresarial actual cambia constantemente. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo estamos posicionando las ideas? ¿Y cómo se cuestionan esas ideas? No solo para mí, sino también para mi equipo. Creo que nuestros equipos son una gran fuente de inspiración para innovar y crear nuevas formas de hacer negocios, de seguir siendo relevantes y, de nuevo, de pensar siempre a 5 años. Traducimos estos valores, traducimos la esencia de la innovación, trasladamos la innovación a nuestros clientes, buscando siempre mejorar nuestras opciones de servicio, buscando siempre mejorar cómo proporcionar a nuestros equipos las herramientas adecuadas para ofrecer un mejor servicio día tras día. Creo que en general, si no estás, no buscas nuevas formas, te quedas atrás. Así que para mí la innovación simplemente significa estar un paso adelante y siempre buscar formas de superarse a uno mismo. Hola, mi nombre es Ricardo Solís y soy el Business Unit Manager para la unidad de negocios ARDE. Es un placer estar hoy aquí en el Día Marco para hablar sobre uno de los valores fundamentales que nos define como organización, la integración. La integración en Marco Marketing es más que una palabra, es la esencia de nuestra cultura y lo que nos hace prosperar como equipo. En primer lugar, me preguntaría, ¿qué significa este valor en Marco Marketing? La integración en nuestra empresa significa que nos consideramos miembros de un todo. Somos una comunidad. Valoramos la colaboración y la integración entre nuestros colegas y sabemos que cada meta que alcanzamos es el resultado de los esfuerzos combinados de todos nosotros. Y esto es algo que no tomamos a la ligera. Donde vemos enfatizado este valor en Marco, de manera general, es en la forma en que trabajamos juntos. Desde el departamento comercial donde nacen los sueños y su integración de toda la compañía. Todos aquí entendemos la importancia de la integración. Valoramos las opiniones y contribuciones de cada miembro del equipo. Fomentamos un ambiente donde todos nos sentimos escuchados y apreciados. Como colaboradores en Marco Marketing, es nuestra responsabilidad transmitir este valor a nuestro entorno. Para hacerlo, debemos ser ejemplos vivientes. Debemos fomentar un ambiente donde las ideas fluyan libremente, donde se celebren los logros colectivos y donde se brinda apoyo en momentos de dificultad. En resumen, debemos de liderar con empatía y demostrar que somos Marco Marketing. Pero la integración no se limita solo a nuestro equipo interno. Como empresa, también marcamos a través de este valor
a nuestro entorno. Nuestros clientes confían en nosotros, demostrándolo con relaciones de largo plazo, porque ven que trabajamos juntos para brindarles las mejores soluciones para la industria. Con nuestros proveedores, se convierten en socios leales, porque saben que los valoramos. Y nuestros colegas en la industria reconocen que somos una organización que promueve la cooperación y el crecimiento mutuo. Si estuviera hablando hoy con una persona recién llegada a Marco, le diría: la clave para vivir y hacer vivir la cultura a través de este valor es escuchar, colaborar y celebrar siempre juntos. Todos aquí tienen un lugar y un papel importante, o tenemos un lugar y un papel importante que desempeñar. Aprovechemos esta diversidad de talentos y experiencias para alcanzar nuestros objetivos comunes. En resumen, la integración es la esencia de Marco Marketing. Nos define como una comunidad que valoramos el trabajo en equipo, la cooperación y el reconocimiento de que nuestros logros son fruto del esfuerzo colectivo. Como líderes, debemos transmitir este valor a nuestro equipo y marcar nuestro entorno con la integración. La clave para vivir esta cultura es escuchar, colaborar y celebrar. Sigamos integrándonos y prosperando como equipo para seguir creciendo en Marco Marketing. Familia Marco, muchas gracias por estos minutos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Iracema Lascano. Soy la Business Unit Manager de Jobs. Hoy quiero hablarles sobre la esencia del foco en la cultura de Marco Marketing. Una esencia que nos guía, nos une y nos impulsa a alcanzar grandes logros. En nuestro viaje juntos hemos aprendido que el foco es mucho más que una palabra, es el corazón de lo que somos y lo que hacemos. Para conectarnos con esta esencia, primero debemos comprender que somos una parte esencial de esta visión y cada uno de nosotros desempeña un papel vital en su realización. En nuestro compromiso con el foco, encontramos la clave para aumentar nuestra efectividad y nuestra pasión para superar cualquier objetivo que nos propongamos. Pero, ¿qué significa realmente este enfoque? Visualizarlo y buscar su realización de forma continua, planificando cada paso, es el camino que hemos elegido. Cuando centramos nuestra atención en lo que realmente importa, cuando afinamos nuestra mirada en el horizonte, somos capaces de superar desafíos y alcanzar nuestras metas con determinación. Como líder, mi responsabilidad es transmitir el valor del foco a cada uno de los que forman parte en este ecosistema. Genero confianza y seguridad en ellos porque sé que dentro de cada uno reside un potencial inmenso. Pero no basta con confiar en sí mismos. Debemos también motivarnos, inspirarnos y usar toda esa pasión que llevamos dentro para alcanzar nuestros objetivos colectivos. El foco nos une, nos hace más fuertes como equipo. Cuando hablamos de foco, no hablamos solo de nosotros, incluimos a muchas más personas en este viaje. Nuestros clientes, nuestros socios estratégicos y todo nuestro equipo de punto de venta que son parte fundamental de nuestra visión. Cada uno de ellos, cada uno de nosotros, al hacer nuestro trabajo con precisión y pasión, colaboramos para crear algo mucho más grande que nosotros mismos. Somos piezas de un rompecabezas que cuando se ensamblan con precisión, forman una imagen extraordinaria. El foco no es un esfuerzo individual, es un esfuerzo colectivo. Nos conecta, nos inspira y nos impulsa hacia adelante. Nos ayuda a mantener nuestra vista en el objetivo, incluso cuando el camino se torna desafiante. Nos da la fuerza para superar los obstáculos y alcanzar nuestras metas más audaces. Así que, en resumen, el foco es el faro que guía nuestro camino. Es la brújula que nos orienta en la dirección correcta. Es la chispa que enciende nuestra pasión y nos impulsa a superar cualquier objetivo. En nuestra cultura, el foco es nuestro tesoro más valioso y juntos, con determinación y pasión, alcanzamos lo inalcanzable. Sigamos trabajando juntos con un enfoque inquebrantable en nuestras metas. Sigamos inspirándonos mutuamente y extendiendo nuestro compromiso a todos los que forman parte de este viaje. El foco es nuestra esencia y con él no hay límites para lograr lo que queramos alcanzar.
Muchísimas gracias por tu atención. Hola a todos, es un placer estar haciendo esta conversación, esta charla. Estamos con Cristi García, con Euge Pérez Cantón y con Nico Diciacio, y conmigo Ramiro Zurieta. Hago una presentación un poquito más formal. Cristi es coordinadora administrativa en un proyecto de Microsoft en México. Ella está muy vinculada con la operación y con todo lo que pasa a nivel órdenes de compra, facturas, pagos, cobros, etcétera. Eugenia Pérez Cantón es Account Manager, está dentro de la unidad Picasso, está con base en Argentina, pero opera principalmente en el mercado chileno. Y Nico Diciacio es el Global Administrative Specialist, él también está con base en Argentina, pero tiene un equipo súper diverso porque además tiene gente, creo que en casi todas las oficinas en las que tenemos presencia, ¿no? Si no es en todas, es en casi todas. Tenemos el enorme placer de conversar acerca del tema de liderazgo. Y dentro del liderazgo, en Marco reconocemos cuatro tipos de liderazgo, ¿sí? El experto, el coach, el mentor y el sabio. Bueno, nosotros vamos a conversar un poquito acerca de el líder experto, ¿sí? Y dentro del líder experto, a su vez, reconocemos algunos pilares fundamentales. Uno es la co-creación. Otro es aprender a aprender y enseñar a enseñar. Otro es desarrollar las fortalezas y otro es capitalizar los errores, ¿no? Entonces, si les parece, me gustaría hacer una pequeña conversación, quizá empezar con vos, Nico, y que nos cuentes qué es lo que vos interpretás con este concepto de co-crear soluciones, ¿no? Desde tu posición. Claro, Rami. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a participar de este espacio en este día tan especial para Marco, ¿no? Hay una frase que yo siempre me llevo cuando hablamos de estas cosas y que realmente me marcó mucho, que es que el éxito de un líder está dado por el éxito de su equipo, ¿no es cierto? Y yo creo que esta es una propuesta que nos desafía porque nos hace ver como líderes estamos al servicio de nuestros colaboradores, ¿no? Y no al revés como muchas veces se pensaba históricamente. Yo creo que el gran desafío que tenemos como líderes es generar esos ambientes motivadores, desafiadores, pero que también sean alegres y que realmente se presten para que nuestros equipos se desarrollen, ¿no es cierto? Excelente. Tengo una consulta ahí como muy, muy, muy puntual. ¿Cómo haces para detectar el talento? Digo, porque tenés equipos tan diversos, multiculturales. ¿En qué te fijas vos para determinar este es un recurso que le puede sumar muchísimo a la compañía? La verdad, Rami, es que me toca participar en todo tipo de reuniones, lo que te imagines, con distintos equipos, distintas culturas, distintos países, ajá, distintos temas. Pero si hay una constante en todas esas cuestiones, yo creo que para detectar talento tenés que ver quién se anima a desafiar el status quo, ¿no? ¿Qué? ¿Quién realmente se anima a proyectar lo que es la mejora continua, a levantar la mano y desafiar lo que está preestablecido para generar cosas nuevas? Y no solo te lo digo desde el punto de vista de generar nuevas ideas, que todos las tenemos y obviamente son súper valiosas. Pero creo que el verdadero talento es quien además las quiere llevar adelante, ¿no? Las quiere llevar a una implementación. Quien toma el riesgo, ¿no? De ir para adelante y hacer. Este concepto de hacer me parece que es súper rico. Bueno, y sabes, Rami, que sí, en Marco, y no es menor, tenemos una oportunidad única. Y es que Marco te da el espacio para hacer, escuchar tus ideas y okay, para llevarte, para apoyarte y que realmente sucedan. Así que si hay algo que me quiero llevar de esta conversación es realmente invitar a todos a hacerse escuchar, a proponer y a que podamos ayudarlos a llevar adelante sus ideas. Espectacular. Entonces, podríamos decir que para detectar al talento, una variable muy importante es esta persona curiosa, ¿no? Esta persona que tiene inquietud y que además quiere ir para adelante, quiere avanzar y quiere probar. Muchísimas gracias, Nico, ahí por tus comentarios. Permítanme avanzar un poquito más en este concepto de desarrollar las fortalezas, ¿sí?
Me gustaría escucharte ahí, Cristi. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que vos ves acerca de cómo desarrollar fortalezas de los equipos, ¿no? De los equipos con los cuales trabajas? Gracias, Ramiro. Principalmente, gracias por este espacio. Un placer estar con todos ustedes. Y te puedo decir que en este caso no tengo gente directamente, pero sí trabajo con el área administrativa de la mano. Entonces creo que una de las principales fortalezas que tenemos es que existe una cultura de mucho apoyo. Obviamente hay mucho respeto. Tenemos muchos lineamientos para poder sacar todas las cosas de manera favorable. Entonces en Marco siempre se muestra mucho esa empatía y esas ganas de solucionar y bueno, ajá, ser un super equipo, ¿no? Entonces creo que esa es la fortaleza principal. Excelente. Cuando hablamos de fortalezas, quizá también hacemos mención a aprender, ¿no? ¿Cuál considerás vos que sería una motivación para la gente para volcarse al aprendizaje, para querer aprender? ¿Cómo lo ves esto, Cristi? Creo que la satisfacción personal que vamos teniendo durante el tiempo que estamos aquí es, ajá, muy importante. Entonces, al tener autorrealización, podemos lograr muchísimas cosas, ¿no? Entonces, cuando se le reconoce a todas las personas el trabajo que está bien hecho, bueno, los motivas muchísimo y siempre están dispuestos a sumar y a dar más. Me encantó este concepto de, o interpreto que es un concepto de como ser visto, ¿no? En una compañía, ser parte de algo más grande. Entiendo que así es. Como líder, ver a los colaboradores que uno tiene, hacerle ver a la gente que uno los está observando, que los tiene en cuenta, creo que puede llegar a ser una motivación muy, muy grande para que se sigan desarrollando, ¿no? Entonces, perfecto. Gracias, Cristi, por tus comentarios. Nada. Vinculando el desarrollo y el aprendizaje, Euge, vos que tenés ahí como equipos súper diversos y en diferentes niveles, ¿no? De la operación y de la entrega del servicio, que es ahí como el front-end de la compañía. ¿Qué tenés para contarnos acerca de esto de aprender a aprender, enseñar a enseñar? ¿Cómo lo vivís? Bueno, gracias, Ra, por invitarme a este espacio. Ahí, bueno, creo que me toca como estos dos pilares que conversan y como que engloban un poco lo que conversaba Nico y Cristi. Creo que se complementan bastante. Yo quiero agregar ahí a la frase de Nico, que a mí también me gusta mucho y la digo siempre, que al líder no solamente lo caracteriza el éxito de sus equipos, sino también los fracasos. Yo siempre invito, este es el barco, cuento lo bueno y lo malo y los éxitos y los fracasos van de la mano. Por eso, y lo traigo porque esto de aprender a aprender y enseñar a enseñar, para mí tiene mucho que ver, bueno, con el rol que tenemos como líderes de equipo, que es sacar lo mejor y el potencial de todos nuestros colaboradores para tratar de lograr resultados excelentes para nuestros clientes y para la compañía, pero también a nivel personal. A mí me gusta trabajar mucho con mis equipos desde lo profesional, pero también hacerlos sentir parte y trabajar con esto de que haya como un equilibrio entre lo personal y lo profesional. Uh-huh. Aprender a aprender creo que tiene que ver con capitalizar los errores, poder aprender de esto y de lo que genera el conflicto, que es con lo que tenemos que lidiar casi en el día a día. Casi diario, ¿no? Sí, total. Es como interpretar el error como fuente de aprendizaje, detectar rápidamente un problema para poder abordarlo, entender cuáles son, qué fue lo que pasó. Creo que esto es clave para poder desarrollar equipos y también para desarrollarnos nosotros como líderes. Aprender a reconocer también cuando uno se equivoca con un colaborador, con un colega, con un cliente. Creo que poder detectarlo rápido, reconocerlo y abordarlo es clave en este pilar. Para después, por supuesto, armar un plan de acción, soluciones en conjunto, y seguir como en el formato. Después me preguntaba sobre enseñar a enseñar. Creo que esta parte tiene mucho que ver con motivar a los equipos, con querer que ellos lo hagan porque el objetivo es común, no solamente de la compañía, sino del equipo y de los clientes.
fomentar a que traigan nuevas ideas, que también va mucho de la mano con lo que decía Nico, y es algo que a mí me gusta mucho trabajar con los equipos, fijar objetivos claros y dar a los colaboradores oportunidades para crecer. Es algo que es determinante en el rol de formar equipos. Excelente, gracias Euge. Me quedo ahí con un par de conceptos, ¿no? Hablaste esto de valorar los éxitos, pero valorar los fracasos, ¿sí? Por supuesto, estamos en una compañía, esperemos triunfar más de lo que nos vaya mal, pero cuando nos va mal, me parece que está vinculado desde el aprender y el enseñar, ¿no? El enseñar que el error es un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y es una oportunidad, y esto hay que enseñarlo y hay que poder comunicarlo. Me gusta mucho ese concepto. Déjame hacerte una última pregunta, Euge. En el concepto de enseñar, hay una pregunta, ¿no? Es, ¿soy la persona indicada para enseñar? ¿Vos crees que hay que tener así como un conocimiento brutalmente grande para poder enseñar? ¿O todos tenemos algo para poder enseñar, para poder transmitir? No, creo que es buenísima la pregunta y es muy buen punto. Yo creo que el conocimiento es ilimitado, que si bien cada uno tiene un rol y que si estamos en el rol de liderar equipos, sí somos seguramente las personas indicadas, pero creo que hay mucho para dar y todos tenemos algo para aportar. Por eso creo que también es como que va muy de la mano, porque también yo aprendo mucho de mis equipos. Bien. Y creo que hay que tener esa apertura. Esa apertura, ¿no? Es un ida y vuelta. Sí, es un ida y vuelta. Después existe la parte de procesos, de herramientas, de saber a dónde uno puede ir a aprender o con quién puede ir a hablar para aprender. Yo me apoyo mucho en... Hay que aprender a también determinar cuáles son las debilidades para saber a dónde uno tiene que ir a buscar ese conocimiento y con quién. Y eso también te lo da un poco las horas de vuelo y conocer a la compañía, la experiencia. Así que creo que sí, que somos las personas indicadas. Excelente. Bueno, un millón de gracias, chicos. Creo que estamos casi que llegando al límite de tiempo que tenemos para la conversación. Permítanme leer y contar cuál es el abordaje que le damos en Marco acerca del líder experto. Y dice así. El líder experto es aquel que con su experiencia tiene un amplio dominio del contexto, tanto de la empresa como del equipo que dirige, y sus mayores fortalezas son la capacidad para aprovechar los recursos que tiene a mano. Me parece que es un concepto como bien sencillo, bien claro, bien contundente acerca de qué es lo que interpretamos en Marco como líder experto. Y para darle cierre, permítanme hacer un pequeño comentario acerca de qué es lo que considero como líder experto también, ¿no? Además de todo lo que ustedes han comentado, que adhiero 100%. Por supuesto que el líder experto tiene que tener un gran conocimiento de alguna materia en particular, ¿sí? Tiene que ser experto, como dice la palabra. Y considero también que es fundamental que pueda impartir este conocimiento, que lo pueda compartir, ¿no? Que lo pueda sociabilizar y transmitir de forma idónea. Y por sobre todas las cosas, que tenga la capacidad de obtener lo mejor, el mejor resultado de cada una de las personas que tenga en su equipo, ¿no? De estos recursos que tiene casi que al alcance de su mano. Así que, nada chicos, un millón de gracias. Fue un placer tener esta conversación, escucharlos, saber su opinión y su punto de vista. No sé si alguno quiere comentar algo más. No, gracias. ¿Estamos? Bueno, simplemente saludar a todos y que disfruten el resto del día, Marco. Feliz día, Marco, a todos. Un abrazo, un gran abrazo. Cuídense. Chao. Hola, señores. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo espero que sí. Yo soy Mauricio Portela, yo soy America's Business Director de Marco Marketing, estoy con base acá en Brasil y con mucho gusto vamos hoy a celebrar juntos el birthday, el aniversario, el cumpleaños de Marco, de 28 años. ¡Qué historia linda estamos trazando! Y para esto, señores, invitamos tres ejecutivos muy importantes y especiales para nuestra operación,
para empezarmos una tabla, una mesa de discusión que vamos a hablar sobre modelos de liderazgo. Quiero, antes de más nada, presentar a las personas que trouxemos acá. La primera es Lau Romero. Lau es Administration and Finance de Marco, está con base en México y cuida de las geografías de Colombia, México, Panamá y US. ¿Cómo va, Lau? ¿Todo bien? Hola, Mauri, muchas gracias. Un gusto estar acá en esta mesa de trabajo. Perfecto, gracias a ti. También trouxemos Andrés Urrego. Andrés es responsable por toda la estructura de tecnología de soporte de IT de Marco. Está basado en Colombia. Hola, Andrés, ¿cómo está? Mucho gusto. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Dale. Trouxemos también Alexis. Hola, Alexis Vallejo, ¿todo bien? Yo sé que tú eres responsable por una BU importante, BU Forge, que está basado en México y cuida de un cliente importante que es Mercado Pago, ¿cierto? ¿Cómo están las cosas por ahí? Cierto, todo muy bien por acá. Muchas gracias también por la invitación. Muy contento de poder colaborar con ustedes en esta mesa. Perfecto, perfecto. Y acá personalmente conmigo está Eric Steck. Eric Steck es Account Manager de Brasil, está con base acá en Brasil, responsable por la gestión de Dell Retail y está con dentro de la estructura de la Business Unit de Hawking. Hola, ¿cómo está Eric? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Pessoal, vou falar em português também aqui. Muito prazer a todos. Obrigado aí por me convidar aqui. Perfeito, perfeito. Senhores, esta charla está un poco en portuñol, un poco en español, un poco en portugués, pero representando la mistura que somos nosotros en Marco. Quiero empezar esta charla hablando un poco de la cultura que vivimos en Marco, la cultura que vivimos nosotros y hacemos vivir o influenciamos que vivan los colaboradores de nuestra equipe. Para hablar de esta cultura Marco, dando un paso más adelante, vamos a hablar también sobre modelos de liderazgo. Dentro del playbook de Marco, que es la metodología, el guidance de Marco, trabajamos con cuatro metodologías de liderazgo. Son estas: el experto, el mentor, el sabio y el leader coach. Y vamos a profundizar la charla hoy hablando sobre el leader coach. ¿Qué es este leader coach? Quiero hacer una provocación acá, trazar una metáfora comparativa, un paralelo entre esta lideranza de coach, que es como un entrenador, como con un deporte que es muy popular en toda Latinoamérica, incluso en Brasil también, que es el fútbol. Yo veo muchas semejanzas guardadas sus debidas proporciones, pero me encanta hacer este paralelo para tornar un tema tan serio, algo más próximo de nuestro día a día, para desmistificar también este tema. Y dentro de este ejercicio, para empezarmos la charla, es importante quedar claro que, generalmente, un líder coach o un técnico de fútbol, generalmente, es un experto en este deporte. Ya fue, Eric, un gran jugador en el pasado. Sí. Tienes que conocer muy bien las reglas del juego. Tienes que conocer también muy bien el perfil de los jugadores, la capacidad para extraer lo mejor de ellos. Tienes que observar, señores, todas las variables de este juego, externas e internas. Tienes que representar la equipe porque es la figura que representa esta equipe. Y tienes que tomar decisiones. Vale. Ahora que yo hice la introducción, yo quiero preguntar para Lau. Lau, generalmente, como tú en tu área, ahí en México, define quién toma las posiciones en un juego. Por ejemplo, ¿cómo decides? ¿Cuál es tu metodología con tu equipo para decidir? No, este acá es defensa, este acá es atacante, este acá es un medio del campo. ¿Cómo ves este juego, Lau? Cuenta para nosotros. Sí, mira, digamos en ese tipo de situaciones que constantemente nos encontramos porque pues Marco, sabemos, es una compañía de constante cambio y debemos estar evaluando las competencias, las habilidades de nuestro equipo. Uno de los factores y principales es el conocimiento, ¿no?
el conocimiento y la experiencia, porque digamos en la parte financiera, en la parte contable, fiscal, impuestos, es muy importante este factor. Entonces, muchos de los profesionales con los que contamos pues tienen un enfoque, ¿no? Entonces puede ser finanzas, uno puede ser mucho más hábil en la parte numérica y fiscal, entonces va a estar en esa sección, ¿no? Ese es uno de los primeros factores. Otro de los que se evalúa es la hiperconexión que pueda tener, que es una de nuestras competencias dentro de Marco. Entonces, un líder que maneje y dirija un equipo, es muy importante que tenga esa hiperconexión, porque va a lograr que su equipo se conecte con los valores de la compañía y con las estrategias a futuro que tenemos. Entonces, yo creo que eso es uno de los segundos factores, ¿no? El liderazgo, la hiperconexión. Y luego de estos factores, pues ya vienen otras habilidades blandas y habilidades, soft skills y diferentes competencias que vamos evaluando para poder determinar si es un finance lead o si es un analista, porque prefiere, digamos, trabajar solo, ¿cierto? Entonces, esas diferencias y esa biodiversidad que tenemos en el equipo es lo que tenemos que evaluar para, como tú bien dices, en un ejemplo, en un equipo de fútbol, pues poder ubicarlos en ciertas posiciones, ¿no? El defensa me imagino que busca proteger, bueno, no sé mucho de fútbol, pero proteger el arco, entonces es mucho más cuidadoso, mientras que el que ataca es mucho más arriesgado, entonces así mismo sucede al interior de nuestro equipo. Qué lindo, Lau, qué lindo te escuchar, perfecto, súper, súper claro. Ahora, Andrés, para ti yo tengo una duda personal, específicamente con tu área que es tecnología, que es IT. Yo quiero te provocar al respecto de un tema, que es la presión emocional. La presión emocional al respecto de una expectativa externa. En el contexto de fútbol, piensa en la presión emocional en un mundial, en una Copa del Mundo, para bater un penalti, la presión de un país arriba de un jugador. ¿Cómo queda esto, Andrés? La presión emocional sobre una expectativa en tu equipo para una solución de IT, una tomada de decisión. ¿Piensas en este, cómo lidiar con esta presión emocional? Sí, claro. Definitivamente, dependiendo del ámbito en el que estés, y afortunadamente Marco tiene una cultura diversa y de inclusión, en la cual podemos tener varios ambientes al conectarnos con muchas geografías, ¿sí? Esta conexión se da siempre con una comunicación efectiva que empieza desde esa mentoría que tienen que dar los líderes hacia cómo debes comunicarte, cómo debes tratar los temas tanto internos como externos y poder trabajar esa presión que puede llegar en cualquier momento, en cualquier situación, pero tratar de hacer ese acompañamiento, no dejar solo nunca a tu área. Creo que es una parte fundamental de un líder, el acompañar, ¿cierto? El estar al lado de ellos, el entender esas situaciones donde de pronto puede que carezca de alguna habilidad, ya sea blanda o fuerte, pero ese acompañamiento efectivo de un líder ayuda mucho a que el equipo se consolide y pueda desarrollar cualquier tipo de actividad con la presión que fuera en el momento. Perfecto. ¿Qué tema, Andrés? ¿Qué tema delicado, Sí, 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 sí. Y es fuerte porque digamos que esto es un día a día, esto no es de un área. Obviamente, el área de tecnología tiene esa presión de garantizar, ¿cierto? Sí, un porcentaje muy alto en la disponibilidad de sus servicios. Sin embargo, es un todo, porque la organización quiere servicios, pero también apoya desde sus actividades. Así como nosotros desarrollamos mejoras o servicios por el bien de la compañía, pero nunca dejando de lado esa parte colaborativa, ¿cierto? Esa interacción, integración cultural, y que se entienda que en cualquier momento una persona puede tener esas situaciones donde puede ser vulnerable, ¿sí? Pero no porque no quiera desarrollar la actividad, sino simplemente porque falta algo en el camino, y ese algo en el camino el líder tiene que acompañarlo para desarrollarlo de alguna manera. Coincido, Andrés, total.
Alexis, ahora un tema que me gustaría también de tocarte. En tu proyecto, con Mercado Pago, por ejemplo, con tu equipo, en fútbol es normal tener jugadores que son especialistas en una posición. Un atacante, un medio de campo, un golero. Yo no sé cómo habla golero en español, pero debe ser algo similar. Goleador. Perfecto. Pero también hay, Alexis, los jugadores que hacen bien todo. Puede contar con este jugador como ataque, como defensa, que hay un perfil más generalista. ¿Qué piensas sobre eso, Alexis? ¿Prefieres manejar una persona más especialista, con más profundidad en lo que hace, o alguien más generalista desenvolviendo los skills? ¿Qué piensas sobre este game, esta relación entre jugar bien en todas las posiciones o una visión más específica para algo? ¿Qué piensas sobre eso, Alexis? Mira, a mí me gusta mucho más trabajar con estos perfiles más dinámicos. Y les quiero compartir una frase que a mí me encanta y que aquí en Marco hacemos valer muchísimo, ¿no? Que dice que la cultura se come como desayuno a la estrategia. Justamente con toda esta cultura que nosotros tratamos de transmitir con el equipo, hay muchas veces en las que estos jugadores pueden adoptar roles diferentes, ¿no? Enfocándolos con metas claras, tal vez desde el principio, como decía Lau, si nosotros detectamos las fortalezas y las debilidades de cada uno de nuestros jugadores, podemos también tomar decisiones con ellos, ¿no? Y decirles, ¿sabes qué? Tú eres muy bueno atacando, pero también eres muy bueno defendiendo, ¿no? Hoy, en este juego, en este partido, te necesito atacando, porque necesito hacer puntos, ¿no? Hoy necesito ganar el juego, pero el día de mañana, que la competencia o que el otro equipo, el contrincante, es mucho más fuerte, yo sé que me puedes ayudar más defendiendo, ¿no? Okay. Sí. Entonces creo que todos necesitamos este comodín o este perfil dinámico, porque a veces también sucede que alguno de los jugadores se lesiona, ¿no? Y ahí podemos echar mano de estos perfiles que nos pueden ayudar a soportar el partido, ¿no? Dependiendo de la situación. Claro, Alexis, gracias. Coincido total, amigo, coincido total. Eiki, ahora para ti, en portugués ahora. Sí. Eric, a gente sabe que existem vários tipos de líder coach. Cada treinador, cada técnico é um técnico. Eu tenho essa curiosidade de perguntar, como que você atua nessa sua liderança como técnico, como coach, como líder coach? Você prefere jogar junto, ir pro jogo, de fato, pro game, ou você prefere estar fora desse jogo para ter uma visão de fora, um pouco mais estratégica, talvez? Como que você vê essa diferença? Você está junto ou você está fora? É uma pergunta que realmente não existe certo e errado. Sim. Mas eu acho que meu primeiro ponto é que não existe uma liderança distante. Uhum. A liderança tem que estar sempre muito próxima, né? Mesmo fora do líder. Exatamente. O líder, mesmo não executando, ele tem que estar próximo, de olho, sabendo e prestando feedbacks muito no momento, né? Não pode esperar muito, não tem o que esperar. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a liderança não é feita... não deve ser nunca uma liderança única. Então, uma pessoa não exerce a liderança de toda a equipe. Você tem pequenos líderes dentro da sua equipe. Então, você também tem que dar um pouco de espaço para a ação de todos eles. Então, isso é primordial. Afinal, como acho que o Alexis ou o Andrés disse, uma pessoa pode se machucar. Então, amanhã eu posso não estar em campo, claro, né? E para isso, eu preciso que os outros líderes consigam entrar em ação. Então, a minha preferência é de sempre ser um líder próximo, de estar ali bem junto com a minha equipe. Porém, quando necessário, eu sempre dou aquele espaço exatamente para que os meus líderes se destacam. E quando eles se destacam, eu também me destaco. Então, eu prefiro a vitória do grupo do que uma vitória individual. E assim é que a gente tem que trabalhar sempre. Excelente, cara. Muito bem. Perfecto. Señores, hicimos acá preguntas específicas para cada uno de nosotros. Perfecto. Ahora, quiero traer temas para reflexionarmos juntos. Aquecemos los motores, perfecto, checker. Ahora quiero preguntar para quien quiser me responder. ¿Cómo garantimos que un jugador pase la pelota para otro con confianza?
Mira, yo estoy en una posición, pero nosotros somos un equipo. Ahora llegó la hora de otra posición, tomar el proyecto, tomar la pelota para seguir adelante. ¿Cómo garantizar esta confianza para no seguir solo como un equipo? ¿Quién quiere hablar sobre esto? Diga, yo, por favor. Yo gustaría empezar. Miren, el tema del liderazgo va desde la definición de unas metas y objetivos claras de un equipo, donde podamos establecer precisamente cuáles son esos lineamientos de juego, ¿cierto? Pero al mismo tiempo se trata de entregarle herramientas para que nuestro equipo se empodere, ¿sí? Ese empoderamiento da la fortaleza de que el usuario va a desarrollar esas actividades solo o en compañía, y al mismo tiempo le entrega habilidades de desarrollo, ¿sí? Que al mismo tiempo, si está en una posición X, puede también desarrollar una posición de delantero, volviendo al tema del fútbol. Sí. Entonces, esas habilidades se ganan, eso es con la experiencia y el acompañamiento de un equipo. Que si el jugador, el 10 de la selección, está desarrollando su actividad en un porcentaje muy alto, pueda también apoyar a ese equipo o a esa persona que está en el centro campo y desarrollar sus habilidades para que pueda convertirse también en un futuro líder o en una cabeza de área. Ok, dale. Ahora, Lau, quiero te provocar. ¿Cuándo es normal que en un equipo una persona aparezca más do que otra? Porque unos son retaguarda, otros generalmente aparecen más juntas. Pero cuando ganan, ¿quién gana? ¿El jugador o el equipo? Sí, yo creo que volviendo al fútbol, lo vemos. O sea, puede que sí una persona pueda ser la figura de un partido, ¿no? Pero en sí el premio, esa satisfacción va a ser de todo un equipo. Entonces yo creo que eso es lo que debemos buscar nosotros en nuestros equipos, que independientemente de quién lidere, de quién ejecute, de quién realice la acción, busquemos que sea un premio en común. Y no solamente, digamos, ya llevándolo a nuestra compañía por área, sino como un todo marco, ¿no? Como sí, todo un marco, sabiendo de que si nuestra área de tecnología logra una reducción en su SLA, va a ser un objetivo cumplido en común, o sea, para todo marco, y no verlo separado como de pronto a veces se puede llegar a... Me encantó este ejemplo de reducción de SLA, ¿eh? Apenas para quedar claro, ¿eh? Es un objetivo de todos. Sí, de todos. Disculpa. De todos, y va a ser un, o sea, el momento que suceda es como que todos estamos cogiendo ese trofeo, entonces va a ser un premio en común. Y yo creo que volviendo a lo que mencionabas también antes, y me lo mencionaba Andrés, en cuanto a las herramientas que le demos a nuestros equipos, es así como vamos a lograr que nuestro equipo cada vez se sienta más íntegro, se sienta más competitivo, seguro, con confianza, porque entre más le demos conocimiento, los acompañemos, no podemos dejarlos solos en ningún momento. La comunicación a veces siempre viene en cascada, y si no la damos de esa manera correcta y que se impregne en cada uno de ellos, pues no se va a lograr ese coaching que buscamos, que todos se sientan seguros y todos sepan el objetivo común que tiene el equipo Marco. Perfecto. Eric, deixa eu te contar uma coisa, cara. Eu vou te falar de uma experiência minha. Em algum momento da minha carreira, eu passei por uma pequena crise, porque eu achei que eu tinha que ter resposta para tudo. E no outro momento, eu cheguei à conclusão de que eu não tinha todas as respostas. Sim. Dentro desse contexto, cara, eu deixo umas reticências aí para você completar. Na sua opinião, você acha que um líder coach ensina mais ou aprende mais? Não, de jeito nenhum. Sempre acho que, na minha opinião, ele sempre vai aprender muito mais, né? Com certeza o líder, ele já passou normalmente por várias etapas, por vários cargos, já teve muitas experiências, mas as individualidades, né, onde
a gente acaba se destacando bastante. Então, de pessoa para pessoa, você sempre tem muito o que aprender. Então, o líder que... A comunicação é sempre é uma linha... Não é só falar, né? É saber ouvir também. Então, o líder não é o cara que vai chegar só falando e mandando e direcionando tudo para a sua equipe. Ele tem que saber ouvir. Ele tem que saber que em determinado momento, talvez o seu camisa 10 não está bem. Aí você tem que pegar o seu 8 e transformar num 10, né? Então, você saber ouvir, aprender ali com as situações... É muito importante e acho que principalmente se manter ali de ouvidos abertos a todo mundo, aprendendo e ouvindo toda a sua equipe. Então, tá mais pro lado de aprender do que de ensinar. Na minha opinião, sim, muito mais pro lado de aprender. No fim do dia, parece que você tem mais que ensinar, mas no fim do dia você mais aprende do que ensina. Concordo. Alexis, eu tenho uma pergunta para te fazer agora também, amigo. Después de un gran resultado, ¿qué sigue? Alexis, esta pregunta parece simple, pero no es, porque muchas veces buscamos tanto un gran resultado, queremos tanto algo y conseguimos, ya, check it, pero ¿y después? ¿Qué sigue? ¿Cómo ve esta continuidad después de un gran resultado, Alexis? Pues mira, principalmente acá nosotros tratamos de fomentar mucho la celebración y el reconocimiento, ¿no? Con los colaboradores que nos ayudan a hacer que las cosas sucedan. Después nosotros hacemos un análisis, una reflexión de cómo llegamos al resultado, cómo lo pudimos hacer mejor, qué podemos cambiar para el siguiente ciclo, ¿no? La siguiente oportunidad que tenemos. Y durante este proceso, pues está, o más bien este proceso está lleno de aprendizaje. Creo que ahí nosotros lo que tratamos de, o lo que nos ha ayudado a sacar este barco hacia adelante es pues hacer esta reinversión, ¿no? De conocimientos, de errores, de todo lo que vivimos para tener pues sí un mejor resultado, pero ya construir esta experiencia en cada uno de los colaboradores para que ellos sean nuestros siguientes líderes, ¿no? Como lo decía. Sí. A estos trainers que cuando lleguen los nuevos colaboradores, los nuevos integrantes de la familia, ellos nos ayuden a guiarlos y tener una inversión un poco más enfocada en cuanto a tiempo y recursos de nosotros, ¿no? Perfecto, Alexis. Vale. Señores, la última pregunta, última pero no menos importante, para todos también, para quien quisiera hablar, acho que es más polémica de todos, que es normal, esto se pasa en todos los sectores, todas las empresas, con todas las personas. ¿Cómo actuamos como líder coach, como técnicos de fútbol, como de entrenadores, cuando vemos nuestro equipo jugando muy bien? Lau, imagina un juego súper peleado, jugando muy, muy, muy bien, pero en el final del juego, el marcador, el placar en portugués, quedamos en 0-0. Entonces, una historia de juego linda, un juego, yo costumo decir en portugués, una pintura, una historia, pero en el final del día, el marcador 0-0. ¿Qué piensas sobre esto, Lau? Primero me recuerda a la selección Colombia, porque muchas veces le pasa eso. Un excelente juego, pero el marcador 0-0. Mientras que, no sé, una Argentina, Brasil, de pronto no. Sí, no van tan bien en todo el juego, pero al menos un gol hace la diferencia, ¿no? Y llevándolo pues a la realidad de nuestro día a día, de nuestros equipos, muchas veces sucede eso, hay mucho esfuerzo detrás, mucho trabajo, de verdad bastantes horas de dedicación y de pronto no logramos ese resultado, ¿sí? Desde los diferentes ámbitos, no sé, seguramente Alexis, no sé, tienen una N cantidad de estos tokens, de venta de los, o en el caso de Andrés, un esfuerzo
de un equipo gigante como lo es Havans o en mi caso, ¿cierto? También sucede lo mismo, que de pronto no se logró la entrega en el momento que correspondía. Entonces yo creo que ahí es revisar muy bien las estrategias que estamos generando, por qué no estamos logrando ese resultado, ir al origen, encontrar también cómo nos evalúan los demás, ¿no? Escuchar a las personas que están fuera, no sé, en el caso de un equipo de fútbol, contratar un técnico, coaching, experto en, no sé si es que de pronto hay mentalmente las personas están afectadas por algún choque emocional, como le pasa a los jugadores, nos puede pasar a nosotros. Entonces yo creo que es pensar un poco fuera de la caja y buscar, buscar la opinión, buscar coaching y buscar desde el origen hasta el final, a través de una planeación. Yo creo que es muy importante eso, la planeación, cómo diseñamos nuestras estrategias desde un inicio, y se vale equivocarse y volver y empezar de nuevo, ¿no? Entonces yo creo que eso, en términos generales. Sí, hace total sentido. Señores, ¿qué piensan al respecto? Yo acho que es imposible no hablar de reflexiones, de mirar para las lições, yo no sé cómo hablar lições en español, pero el aprendizaje, no ganamos, perfecto, pero lo que aprendemos, escuchar, sí. Porque este histórico genera nuevas alternativas. Entonces, nada, para cerrarmos el tema acá, Eric, Andrés, Alexis, ¿quieres acrescentar algo al respecto de este juego muy bien jugado, pero un placar 0-0? Sí, a mí me gustaría pues agrega un poquito a lo que dice Lau, ¿no? Un partido que termina en empate no necesariamente debería desanimarnos, ¿no? En cambio, creo que tendríamos que usarlo para tener una referencia para la siguiente oportunidad para crecer, ¿no? Aprender y, como dices, Mau, mejorar también, ¿por qué no?, de cara a los próximos partidos, ¿no? Creo que la mentalidad positiva que podemos transmitir a nuestros jugadores es de gran valor, ¿no? Desde la posición de coach, ¿no? Porque sí, eso nos va a dar la capacidad de ajustar estas estrategias, estas tácticas que son clave para el éxito continuo en el deporte, sí, en el fútbol, pero también en lo que hacemos hoy en Marco, ¿no? Y para sumar un poco a este tema, lo que mencionaba Mauri, el tema de las lecciones aprendidas es demasiado importante. Sí. Creo que es la base del crecimiento de cualquier área u organización. Saber qué hiciste bien, qué hiciste mal, pero enfocarte en las dos, no dejar una por fuera. Entonces, el tema de lecciones aprendidas, el monitoreo y la retroalimentación hacia nuestro equipo para transmitir esa seguridad de que estamos haciendo las cosas bien, va a hacer que los resultados sean diferentes a un 0-0. Y el ejemplo que dio Laura, más claro no puede ser. Los objetivos de un Brasil cuando entra a la cancha es ganar. Los objetivos de Colombia cuando entra a una cancha es jugar bien. Y eso marca la diferencia. Entonces son temas de todo tipo, ¿no? Mirar qué habilidades hay. Matador, su punto. Coincido total. Exacto. Habilidades de mi equipo. ¿Cómo puedo hacer esos reconocimientos? ¿Cómo puedo hacer que el más hábil ayude al más débil? ¿Cómo mejorar entre todos para entregar mejores resultados? Entonces creo que es un poco de todo, pero creo que el tema del fútbol es el que más se nos alinea a la vida cotidiana, a un equipo de trabajo que quiere entregar resultados positivos. Andrés, principalmente porque diferente de en fútbol, para nosotros los proyectos no encierran en dos tiempos de 45 minutos. Entonces nuestras victorias están por vir. Sí. Precisamos, continúa, ¿no? Nuestra partida continúa. Entonces, acho que es principalmente eso. Dale, Alexis, un gran cierre. ¿Qué piensa respecto a ese tema? Díganos. Pues nada, voy a retomar esta frase que me encanta porque también en el fútbol se generan estrategias, ¿no? Pero si nosotros no hacemos sentir bien al equipo, por muy buena que sea la estrategia, seguramente falla, ¿no? Creo que yo cierro con eso, tenemos que transmitir, tenemos que motivar, creo que ese es el rol de líder al final del día, ¿no? Tenemos que hacer que las cosas sucedan y no a través, y ya enfocándome ahora un poco más en el rol que jugamos en Marco,
no hacerlo a través de un micromanagement, no estar persiguiendo que el equipo haga las cosas en tiempo y forma, sino motivarlos, tratar de compartir estos mensajes clave que nosotros ya tenemos marcados para que ellos solitos hagan lo que tienen que hacer, ¿no? El rol que juega cada uno es súper importante y la verdad es que nosotros somos los que tenemos que estar transmitiendo y reforzando constantemente y sobre todo hacer sentir bien al equipo para que ellos lo den todo en la cancha. Perfecto, perfecto. Señores, muchas gracias por el tiempo de ustedes. Me encantó esta mesa de discusión, un tema apasionante. Que seamos nosotros todos cada día más mejores líderes coach para Marco, escuchando, aprendiendo, jugando juntos, desenvolviendo, nada. Que sigamos así los próximos años, 29, 30, 31, haciendo muchos aniversarios juntos y jugando bien, con un resultado que no sea 0-0, ganando como estamos haciendo ahora. Dale, muchas gracias, señores. Gran abrazo. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Feliz día. Bueno, gracias por estar acá hoy en las oficinas de la Ciudad de México. Vamos a charlar esta dinámica que tenemos para el día Marco sobre el día del mentor. Tengo algunas preguntas para ir moviendo la conversación. Yo les diría que para empezar el ejercicio, piensen también en los que tienen también más tiempo, sus inicios en Marco, como historia, todo su paso, su carrera. Creo que estas cosas también es linda charlarlas recordando todo el camino que uno ya recorrió. Una pregunta, no sé si querés empezar acá, Pablo. ¿Qué te hace feliz en tu trabajo? O sea, hoy sabemos que manejaste, bueno, no manejaste, pero viajaste 4 horas para estar acá. O sea, si viajaste 4 horas, digo, tiene que haber una razón que te hace muy feliz para mí. Claro. De hecho, hay varias. Hay poco tiempo para condensar todas las cosas que dentro del marco entiendo como un diferencial, que son una oferta de valor a nivel personal y grande, ¿no? Lo primero que tengo que agradecer mucho es la multiculturalidad que tenemos. Es una súper ventaja porque en estos 2 años que llevo dentro del marco me he dado la oportunidad de aprender de todos ustedes, de todos los equipos que hoy tenemos. Hay distintas visiones que le dan un sazón bien diferente a la cultura que vivimos aquí. Eso principalmente. Y algo que va muy relacionado con el tema que nos toca es los liderazgos que existen en el marco. O sea, tú sabes dónde vengo, de otra agencia también, sí, competidora, donde el liderazgo se vive diferente. Es un liderazgo un poco más rudo, también enfocado a objetivos, pero aquí hay mucho acompañamiento. Aquí hay mucha voluntad de si hay un error, no tanto señalar el error, sino decir, vamos a trabajarlo y salir adelante con respecto a eso. Entonces, ese es uno de los diferenciales más grandes que tiene Marco y creo que es de lo que tenemos que seguir sacando y cosechando. Gracias, Pablo. Juli, ¿o qué te hace feliz tu Marco? La gente. Justamente, me hace feliz de trabajar con personas muy humanas. No, personas que te lideran, no solamente las que te lideran, sino las que tú lideras. Porque el acompañamiento de tu líder es como lo que tú reflejas, ¿no?, a los que tú lideras. Entonces, eso se llama para mí familia. O sea, yo vengo a trabajar acá, me vengo desde Perú hasta acá, porque esa es la diversidad que nosotros tenemos, el acompañamiento que tenemos, las áreas de apoyo que tenemos, la verdad que me hace feliz. No he vivido otra experiencia, honestamente, en 4 empresas atrás, ya de esa multiculturalidad que tenemos acá y el apoyo que nos damos todos. Una pregunta también respecto a en tu caso, ¿no?, que digo, trabajas generalmente en Perú y ya está la segunda vez que venís a México, ¿no? Antes de llegar, porque vos conocías ese ecosistema de Marco en Perú, ¿no?, pero la primera vez que viajaste a México, ¿qué esperabas encontrar? Primero, ¿qué esperabas encontrar y encontrarte lo mismo que imaginabas cuando entraste acá a la oficina de México?
por todas las fotos, ¿no? por todo lo que se va comentando dentro de las redes sociales, imaginé una oficina un poco más chiquita, vamos a decirlo así, honestamente. Ya, es bien grande, honestamente, bien grande, acogedora, ¿no? Y pensé que iba a encontrar de repente un stopper, ¿viste? Cuando iba a ingresar, ¿no? Pero desde el día 1 que empecé las oficinas que tú no estabas y que había otras cuentas, me salieron bien, ¿no? Y como que, oye, siempre un café, es mal, voy a contar, pero era un viernes y le había una cervecita, pues. No, o sea, esa multiculturalidad realmente no me agradó. ¿Te sentiste parecido a lo que vivís en Perú? Sí, claro. Sí, en Perú. Pues sí. Honestamente, o sea, lo veo súper bien. Ok. Gracias, Will. Ali, ¿a vos qué te hace feliz? Coincido totalmente también en el momento en el que dijeron y también se me vino a la mente la palabra el equipo que hemos formado, y justo la gente, ¿no? O sea, tanto local, rescato mucho esa parte de lo multicultural, porque en efecto, toda la parte, esa cercanía que hemos logrado con gente que esté en otros países, o sea, sentirnos tan cercanos, o sea, que estamos hablando varios países en una misma sesión y sentirte tan cercano de esa gente, la verdad es que justo ayer yo comentaba que íbamos varios Brasil, Chile y todo, y de repente ver y hasta escucharlo, iba yo, bueno, estaba mi casa acá, y de repente dice, ¡ay, Argentina! ¡Ay, portugués! ¿No? O sea, como que esa peculiaridad de decir, estamos trabajando varios países en conjunto y de manera tan cercana, esa parte a mí, claro, que dijiste eso que estaba explicando, me pasó hace poco. Estaba en un call con Priscila, el equipo de Brasil, y Pablo estaba de vacaciones, estábamos solo Priscila y yo, y viene mi hijo y justo llega su hija y se vieron ellos. O sea, yo le presenté a Franco a la hija de Priscila, ¿no? Pero se siente como muy cerca, a pesar de que vean, como acá de México a San Pablo, y está lleno, ¿no? Era como otro, es como alguien que está al lado de tu escritorio, ¿no? Se siente eso. Está como al costado trabajando. Disculpa, pero realmente eso es hermoso, o sea, porque también me ha pasado a mí. Yo tengo un hijo de 16 años y que dice, bueno, estoy como así ya, ¿no? Ya, sí, claro. No, y dijo, papá, es con el menor, porque con la. Ah, ¿es argentino? Papá, es menor. O sea, con los acentos de. Papá, ¿no estás trabajando? Claro. Como que, ¿me entiendes, no? Como que dice. ¿Qué empresa es donde estás trabajando que hay multiculturas? Entonces sí. Él como que está empezando también a absorber esa parte, ¿no? Y me agrada también por eso, porque creo que él no va todo. Sí, ahí me encuentro algo bien importante porque, por ejemplo, Diego y Sebastián y Mar. Y él no me dice, se reunieron, si llega y se me suben. Hola, o sea, no importa lo que dice. Pero, por ejemplo, Diego luego me pregunta cuando cerramos sesión, ¿de qué parece? ¿No? Y ya bajamos de Bolivia, por ejemplo, Mauro, que también tenemos así, desde Argentina y están aquí, ¿no? Entonces eso mismo empieza a permear y da curiosidad por ello. O sea, Diego, por ejemplo, ya quiere visitar todos los países donde estamos nosotros, y es donde se ve la motivación. Entonces creo que esa cercanía justamente que mencionas, pues, es decir, que estamos trabajando en un escritorio al lado, aunque estemos a muchos kilómetros a distancia, sí. Marca una diferencia. Y algo que me di cuenta hace un poquito en un proceso de selección con Viviana, que ingresó en Colombia. Ella hizo un post, apenas inició hace un poquito el bajar el marco. Y yo veo que eso se transmite desde el primer momento que la persona interactúa con la compañía. Ella tuvo algunas entrevistas conmigo, con Ram, con Nilo. Y sus hijos entraban. Ella dice: ellos son muy saludadores y todos nos reíamos, hablamos con. O saludamos a los hijos de Vivi y todo. Yo creo que la persona percibe cómo es la cultura de la compañía ya desde la primera entrevista. Desde el primer contacto, ya percibe con quién está lidiando, con quién está relacionando, quién es el otro que está del otro lado. Nico, para vos dos preguntas en una. ¿Qué te hace feliz? Y además, ¿cómo te divertís trabajando? ¿Y cómo haces que? Pues yo noto que usted es una gran capacidad de hacer que la gente se divierta. Entonces. Quiero que nos cuente, ¿cómo hace que la gente se divierta tanto trabajando? Mira, a
a mí que me hace feliz, yo creo que tengo 8 años de la compañía y yo siempre he pensado, soy millennial y hay un mapa millennial de los últimos, de los primeros. En Toronto vimos la misma segmentación de los primeros millennials, ¿no? Así que Saliendo. Pero uno como millennial, viviéndolo desde la brecha generacional, uno cuando se articula una compañía, uno comienza a ver lo mismo que sucede en una relación de pareja. Tú te novias, o sea, te enamoras, te novias, decides casarte, establecerse dentro de ese lugar. Lo mismo me pasó con Marco, llevo ya 8 años. He vivido esa experiencia y creo que un pilar fundamental ha sido el proceso de aprendizaje que he tenido dentro de la compañía. Porque he hecho carrera dentro de la compañía. Arranqué como account manager, luego tuve otros desafíos como MS o account manager, luego me fui a Perú con 5 maletas, 2 gatos, un cuadro, una bicicleta y un montón de sueños a explorar cosas que para mí eran nuevas. Entonces para mí eso es un proceso de aprendizaje. Luego sigo creciendo dentro de la compañía. Y creo que eso ha sido el reflejo del liderazgo que tenemos dentro de la compañía, de los vínculos que establecemos con nuestros líderes, con nuestros padres, con nuestros equipos de trabajo. Creo que todos sabemos que todos tenemos cruz. ¿Sí? Y es lindo porque al final es trabajando en un lugar empático, ¿no? Entender al otro, te entiendo también, me entiendes y cómo podemos construir juntos un mundo mejor, ¿no? O sea, dentro de lo que sabemos hacer. Entonces, a mí eso me motiva demasiado a seguir estando porque la compañía lo permite. ¿Sí? Me divierte porque yo creo que por los testigos de pasión, ganas por lo que hago. O sea, yo la verdad te digo a la gente, si vienes a un lugar a calentar silla y a mover pantalón, este no es un lugar. ¿Sí? Para mí es lo más relevante es que la gente de verdad disfrute con muchísima pasión lo que sabe hacer. Y que pueda aprender también. Entonces, ninguno tiene la bolita de cristal ni la verdad absoluta de las cosas. Vivimos procesos de aprendizaje, de cambios, de múltiples años de nuestros clientes, industrias, generaciones, que ya soy más alfa que millennial. Porque tengo que entender esas generaciones también, o sea, para poder construir, digamos que, espacios. Y digamos que, contestando tu segunda pregunta, para mí funge toda la inspiración. Yo creo que la inspiración te lleva también a la curiosidad. ¿Sí? Y eso te lleva a crear cosas. ¿Sí? Y Marco es un espacio donde te permite eso. Y creo que es un poco lo que yo trato de hacer con mis equipos de trabajo. ¿No? O sea, que tengan derecho a equivocarse y que tengamos derecho a la aprendizaje de esos errores que cometemos dentro de la compañía o como personas, ¿no? Porque al final somos personas. Hay algo que Marco siempre decimos y que yo interiorizo mucho y es. Somos personas trabajando para personas y tengo que predicarlo. ¿Sí? Entonces, abrazo todo con amor, con pasión, con ganas. O sea, creo que eso se nota cuando tú tocas lo que haces. Y el equipo lo percibe, ¿no? Y si no, pues siento que estoy haciendo mal trabajo. Justo algo que tú decías de atreverse, ¿no? A cometer errores, ¿no? A apostarte una pregunta así para hacer tipo votación. Para ustedes, ¿qué es peor? ¿Fracasar o no haberlo intentado nunca? Intentarlo. No, no, no. Sí, no, lo que mencionabas. No haberlo probado, no haberlo puesto a prueba, no haberlo arriesgado. Sí, y además mencionaste un tema de que esas cosas se detectan bien rápido. Y Marco es disruptivo a full. O sea, se mueve y prueba cosas y si no funciona como debería, lo ajusta o lo cambia por completo. O sea, somos una empresa que se mueve mucho, que se desafía, ¿no? Y con los objetivos también que tenemos, creo que tenemos que seguir, y no solo manteniendo, sino impulsando más esos desafíos desde nuestros equipos, porque desde ahí, al menos hablo de talento, que siempre nos pasa lo mismo, pero el 90% de las ideas vienen de mi equipo. O sea, porque ellos son los que lo viven así, al día a día, y son los que de pronto dicen, y es tu responsabilidad dejar de probar. Claro. No, y acompañarlos. Sí. Acompañarlos, sí. Impulsarlos, porque de pronto en estos fallos, la gente no todas conoce. Entonces, lo importante es decir,
a ver, te sacudo, vamos, sigamos corriendo, sigamos caminando, saltemos, juguemos, disfrutamos. Sí, una pregunta abierta, ya no para educación, sino para reflexionar. ¿Recuerdan algún momento donde en algo que haya pasado en el trabajo se les haya puesto la piel chinita? En Argentina decimos la piel de gallina, así cuando te dan como ese escalofrío, no, pues por una emoción, digo, puede ser algo positivo, puede ser algo negativo. ¿Recuerdan el momento donde se les puso la piel chinita? Sí, cuando me hiciste viajar con una gallina. ¿A dónde? Cuando abrimos operaciones en provincia, en el año 2017. No, mentira, se te va a olvidar. Hay que viajar, te lo hago, aparte de decirlo, ¿eh? Eres capaz de viajar con una gallina. Por camión. Vos sos capaz. No. Si te vas por ese lado, creo que no, ¿eh? ¿Sabes por qué creo que no? En mi caso, en los casi 5 años de Marco, porque he tenido la seguridad de mis líderes. No, ojo, no tiene que ser algo negativo. Digo, viste cuando pues, hay que tener una emoción. Por ejemplo, a mí a veces cuando un contrato grande, nuevo, un cliente me dice que sí, me da esa adrenalina, esa piel de... O sea, qué bueno y uy, y ahora, ¿no? Ese calor que te sube, viste, de... te puede dar esa sensación porque te diga que no, pero también se te dice que sí, ¿no? Entonces, pero creo que ciertas conquistas que hemos tenido a nivel de negocio sí me han despertado, o sea, como ese calor que te sube, esa piel que sí, eso, por ejemplo, a mí me pasa eso. No, pero es de eso. Cuando me hablaron de que podemos llegar, de los primeros, okay. OpenPay, cuando me dijo, no, vamos a irnos con 1000 personas, yo, espera, no, pues sí. Y ahí, fíjate, pero ese rush me empieza y me dispara, y digo, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer, vamos a moverlo por aquí, seguro mostrarlos aquí, seguro tenemos que reforzarlo de este lado. O sea, creo que bien impulsado, más que congelarte, te ayuda a generar ideas nuevas. Entonces, con los proyectos más grandes y de los otros, como que te paniqueas un poco y luego dices, bueno, vamos a construirlo desde acá. Ahí te mando un correo, ¿verdad? Ahorita para que sí, de aquí en verlo en vivo, a mí me pasa algo muy curioso y es, digamos que desde el equipo, cuando acompañan a los equipos a entregar resultados, la admiración es del equipo. Yo me siento muy honrado del equipo con el que trabajo. ¿Sí? Y si no, también, o sea, como que digo, bueno, encuentro con una oportunidad de mejora precisamente para fortalecerlo. Pero la verdad, a mí, cuando yo a mi equipo presentando resultados y que el cliente, como, para mí es como un concierto, o sea, cuando yo voy a presentar, y creo que cuando yo estoy listo, siempre trato de exceder, o sea, a mí me gusta el punto de paso, o sea, todo me así, sí, es por mi generación. Pero eso, por ejemplo, me pone la piel así, o sea, yo veo el equipo y digo, wow, me están logrando. Sí, estamos haciendo las cosas que prometimos, ¿sí? El compromiso que asumimos y la responsabilidad con un cliente es gigante, ¿sí? Porque uno vendemos y dos tenemos que cumplir con esa promesa de valor, con eso que, no, o sea, que queremos exceder. Eso, por ejemplo, a mí me pone la piel de gallina y también cuando me desafían. Okay. Cuando me desafían, digo, me encanta porque me está rompiendo completamente los paradigmas y las zonas de confort. Claro. Entonces salgo a sus lugares. Ani, en momento que recuerdes. Sí, justo ahorita estaba recordando, creo que puedo mencionar dos. Serían las certificaciones a Mapu, cuando salimos aquí, wow, de quienes estamos certificados, justo, ¿no? Esa piel y ya el descansar, ¿no? Es decir, todo el trabajo, ahí está, ¿no? Una inspección del SAT. Y yo creo que la última también fue nuestra aceptación de registro de servicio especializado. Eso también, porque sí, tuvo detrás muchas cosas que se trabajó demasiado y el obtenerlo. Sí, fue un momento culmine, ¿no? O sea, que genera también mucha ansiedad. Sí, claro, y aquí ya llegó el mes. Cuando llegó el mes. Claro. Se siente bien, ¿no? Sí. Los domingos pasamos en el grupo BBVA ya por la homologación. Ah, claro. Y ya somos, Marco está homologado como un banco ahora. Entonces, cuando yo veo el correo, no está
todavía sin responder, sin vivirlo, sin vivirlo. Hacer chicos, acá está, ¿no? O sea, en verdad, fue algo de loco. Y nada, con los últimos clientes, con los resultados, y la boca lo que dicen, ¿verdad? Como que te enciende, ¿no? Como que te enciende, como que te dice, oye, qué bien que estamos haciendo las cosas bien, porque es un conjunto de todos nosotros. Así como si eso comunicaba a nivel global por ese logro en esa certificación. Se mandó toda una comunicación. Bueno, y como última pregunta, creo que también esto responde a nuestra cultura, a nuestro estilo de liderazgo. ¿Cómo reaccionas cuando alguien nos cuestiona? Yo creo que desde mi perspectiva trato de entender. Me gusta entender las cosas antes de tomar cualquier postura. Totalmente primero el entendimiento, trato de ver a la raíz del problema. Y sobre todo, muy apalancado justo nuestra cultura es resolvamos, pongamos el problema del centro. O sea, yo cuando me cuestionan trato de no verlo nada más desde la perspectiva de talento, sino decir, esto es un tema nuevo. O sea, el marco de esto, en todos juntos. Que es algo que también tenemos que impulsar en nuestro equipo, porque también eso va a ayudarles primero a crecer ellos mismos y va a por ende, nada más por lógica directa, va a ayudar a Marco. Yo me pregunto siempre el por qué, para saber primero en qué podemos, en qué estamos fallando, ¿no? Para darle unas alternativas de solución. O sea, ese, siempre para mí la palabra problema no existe. ¿Ya? Siempre lo he sacado ya de mi vocabulario porque si no me bloquea. Entonces, es una situación a la cual yo me estoy enfrentando y siempre tengo que tener alternativas. Y lo pongo en la mesa y lo resolvemos siempre con el equipo. Creo que es lo más práctico. Sí, total. Creo que justo es entender de dónde viene el cuestionamiento, ¿no? O sea, no, entender el por qué nos están cuestionando. O sea, no sé, si a lo mejor un error, una mala decisión o algo, o sea, como entender desde dónde viene el cuestionamiento para ahora sí, a lo mejor, revisar el punto, entender qué fue lo que sucedió, analizarlo y ya de ahí, obviamente, buscar las áreas de oportunidad y todo. Y después de una anécdota, durante el estudiar acerca de publicidad de administración, quería estudiar derecho. Pues yo creo que de hecho me gustó mucho con el tema de los contratos y después revisar. Eso me encanta, ¿sí? Y a mí me encanta la idea de la confrontación, ¿sí? Poder confrontar las cosas. Obviamente eso genera espacios de dudas, de inquietudes, de plantear otro tipo de escenarios, y te vuelve mucho más reflexivo también. Cuando te cuestiona, te cuestiona, ¿no? O sea, y está bien, ¿sí? Entonces creo que siempre hay esa apertura al poder obviamente preguntarse, cuestionarse, porque también hace el proceso de aprendizaje eso, ¿no? O sea, ¿cómo estoy hoy y cómo quiero estar mañana? Porque si me quedo como estoy, pues no tengo posibilidad de evolucionar. Entonces, a mí me encanta, o sea, yo lo veo más desde ese lugar. Sí. Y le sumo eso, o sea. Bueno, sí. Sí, yo mientras escuchaba también lo mencionaba, y es creo que un buen elemento que a mí me sirve para estar más fresco, ¿no? Cuando un tema o uno es cuestionado, es justamente entender que no están cuestionando a uno mismo, a la persona, ¿sí? Se está cuestionando una tarea, una actividad, algo del trabajo, un conflicto, una situación, una oportunidad, un desafío, lo que fuera. Pero no se está dudando de la persona, no se está cuestionando de la persona, está discutiendo sobre el trabajo. Entonces, cuando uno separa eso, pues, como decía Pablo, ¿no? Poner el problema en el centro, es más fácil discutir sin sentirse atacado, ¿no? Porque si este tipo de discusiones, de cuestionamientos se toman en el plano personal, es muy difícil construir. Entonces creo que también es importante entender eso, ¿no? Que después se cuestiona una situación, como dijo Juli, un problema, una actividad, una tarea, un error, lo que fuera, y se discute sobre eso. Uno también como observador de la situación, no siendo como víctima de una problemática, ¿no? Creo que nuestro tipo de comunicación, nuestra forma de trabajo nos permite discutir así las problemáticas y los cuestionamientos.
Y creo que también es sano en una organización poder exponer lo que creemos que tiene que ser revisado, mejorado. Si la compañía, la organización no se desarrolla, no evoluciona, no crece. Si estuviera prohibido cuestionar, no hubiéramos implementado ni la mitad de las cosas que nos animamos a, que nos atrevemos a implementar, ¿no? Entonces creo que también este sensor de cuestionar tiene su componente positivo, ¿no? Permite cambiar, discutir, evolucionar. Entonces, creo que está bueno siempre y cuando separemos a la persona de la situación. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más en la plática? ¿Hacer algún comentario de cierre? ¿Adicional? Bueno, el día de nosotros es importante resaltar eso. Estamos celebrando nuestro aniversario. No es menor. ¡Feliz día, Marco! Totalmente. Diez, uno, dos, tres. ¡Feliz día, Marco! El futuro es cómo lideramos con estructuras desestructuradas. Sí, y eso también es un poco el mensaje, ¿no? Porque Marco está creciendo exponencialmente, hoy somos diversos en culturas, en entornos colaborativos, en innovación, transformación, generacionalmente, o sea, ninguno se parece a ninguno, pero al final nos une algo que es nuestro ADN, y es esto, la cultura. Esa es nuestra cultura. Como cuando cruzamos la puerta y decimos, bienvenido a Marco, eso somos. Entonces, dentro de este esquema y este modelo de liderazgo hay bastante curiosidad por descubrirnos nosotros y por supuesto descubrirnos a ustedes, y parte, digamos, que esta charla es abrazar un poco el concepto de liderazgo y de cultura de Marco como tal, y que la gente nos pueda conocer un poco más. Entonces, la primera pregunta que les hago es más que nosotros trabajamos, digamos que parte del grueso de nuestro negocio es aporte a la tecnología. No quieres que nuestro contacto porque tiene un montón de recursos. La primera pregunta que disparo, y lo digo como un libro, así como vemos, tal vez charlando: ¿sienten que la tecnología es aliada o enemiga en términos de sustentabilidad? ¿Cómo lo ven ustedes? Aliada. ¿Por qué? Muchas veces nos preguntan qué tan sustentables somos y hemos como platicado, bueno, a ver, no soy una fábrica, ¿cómo me vas a medir la sustentabilidad? No estoy fabricando, sacando humo como para decir que necesito ciertas certificaciones. Pero el simple hecho de firmar contratos que firmábamos en papel y que había carpetas y carpetas de contratos de toda la gente que tenía que firmar y haberlo cambiado a que la tecnología te ayude, es una parte que puede ser sustentable. El que estemos en home office, el que no tengas ya que estar viviendo y yendo en, tal vez una hora, dos horas a la oficina, había de todo tipo de geografías y de zonas, pero creo que eso también nos ayudó, el que podamos estar conectados en tecnología sin tener que estar desplazándonos físicamente. Y bueno, como esos detalles, hay muchos temas de que a nivel tecnológico podemos tener eficiencias que son sustentables, ¿no? Hay un proceso que agarra la tecnología y agarra la sustentabilidad dentro del marco que ayudó bastante, que vendría a ser el tema de los ingresos. Por ejemplo, ahora ya no necesitas traer a las personas a las oficinas para que firmen un documento de contrato. Entonces eso como que también ayudó muchísimo, ¿no? Sobre todo el comercial, como para poder ir hasta tener este, lo que tú has dicho hace un rato, ¿no? Estar en diferentes partes sin estar presentes. Entonces nos ayudó la tecnología como misma, nos ayudó todos los procesos, y creo que eso también ha hecho parte muy importante del desarrollo humano, ¿no? Ahora, digamos que tocamos temas de sustentabilidad y una pregunta muy personal: ¿qué tanto creen ustedes que aportan en eso? Yo creo que es muy rico el tema, ¿no? Porque estamos viendo no hacer traslados, no invertir o quemar combustibles.
Pero viéndolo desde el punto de vista de lo que la tecnología nos aporta, es paperless. ¿Cómo estamos generando menos consumo de papel, ¿no? Y entendiendo que el papel viene de una fuente natural, que pueden ser los árboles o son las maderas, para que se pueda aprovechar de mejor forma. Lo que antes estábamos haciendo y nos tardaban, no sé, N cantidad de horas en una máquina de escribir, y estoy hablando a lo mejor de no tanto hace mucho, no hace mucho tiempo, en 1990 yo veía todas las oficinas con máquinas de escribir, personas escribiendo, sacando el rollito de la máquina de escribir, ¿no? Papel carbón. Todo eso la tecnología ya lo revolucionó. Tal vez hoy vemos un paso de decir, bueno, es que si ya tengo una computadora, ya tengo un sistema. Ya no estoy invirtiendo el tiempo en el carro, ya no voy a la gasolinera, ya hay menos desgaste, estoy dejando una mejor huella de sustentabilidad. Pero si lo vemos desde un poco más atrás, ha sido impresionante cómo la tecnología ha cambiado todos estos elementos. Y hay algo que creo que es importante, es que casi siempre el corte que le damos a la parte de sostenibilidad viene por la parte ecológica, pero viene mucho más, ¿no? Hoy día la parte sostenible es no solamente, y es algo muy importante, ¿no? Toda esa parte de ahorro de energía, emisiones de carbono y demás, pero también viene un factor humano, ¿no? Algo que mencionaba Gaby, de esta parte de home office, que esta flexibilidad o esta parte híbrida que tenemos en Marco, la parte obvia, ¿no? De poder estar ejecutando desde nuestras casas y estar direccionando, también impacta positivamente en la salud mental, ¿no? El estrés que se puede reducir al no estar en el tránsito, el desplazarnos, las actividades que tenemos en casa. Creo que esta parte de la tecnología te apoya muchísimo, ¿no? Y también la parte de salud mental y también en la optimización del trabajo, ¿no? Cada vez que nosotros podemos optimizar lo que hacemos, es decir, tener todo nuestro trabajo en menor tiempo, nos da la oportunidad de hacer otras cosas, ¿no? De tener curiosidad, de tener este tiempo como dedicado al esparcimiento, ¿no? Si tenemos familia, ¿no? En casa, poder hacer la tarea con nuestros hijos o poder hasta ver un capítulo, ¿no? En Netflix o cualquier cosa que anteriormente no te lo permitía por el desplazarte, porque es también importante ver esa parte de sostenibilidad. Incluso también en el tema de los experts, el tema de la tecnología que utilizamos en muchos de los proyectos, que es la gestión del trade marketing, hace que cuando termine su jornada laboral ya no tienen que llegar a seguir trabajando, o sea, porque conforme lo van haciendo, lo van reportando en tiempo real y no necesitan después llegar a seguir trabajando, sino ya terminan su jornada laboral y descansan. Y también el tema de, otro tema que me parece importante es el de Smart Road, que nos genera una eficiencia muy muy buena porque la herramienta está otorgando cómo debes de hacer esas rutas de manera más eficiente, entonces es menos cansado para el expert, ahorra en transporte, en viáticos, etc. Entonces creo que también ahí hay un impacto que puede ser sustentable. Bien, pues hablamos de términos sustentables a nivel de industria general, pero no me quiero quedar sin ese sin sabor, perdón. ¿Quién sabe? ¡Qué difícil me la pone! Y arrancamos primero con las chicas. Bitch, prepárate. Gaby es una chica alegre, arrebatada, con ganas de disfrutar la vida, de conocer gente y de aportar equipo. Me gusta trabajar en equipo y creo que eso es algo que he encontrado en Marco. Espero conocerme bien. No, la verdad es que Xer es una persona súper curiosa, insaciablemente curiosa en todos aspectos, ¿no? Me encanta estar encontrando cosas con las cuales sorprenderme, ¿no? Entonces esa misma curiosidad me aporta muchísimo, ¿no? Como persona y como profesional, ¿no? Me gusta estar aprendiendo mucho.
me encanta viajar, por supuesto. Entre más lejos, más efectivo, más alejado a mi normalidad, más atractivo me resulta, ¿no? Entonces creo que siempre estoy en búsqueda de esa innovación, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer mejor? Evidentemente soy una persona obsesiva. Entonces, bueno, toda esta parte que también trato de sacar provecho, ¿no? Esta parte de obsesionarme por aprender más, por ir más lejos, por tener más. Siempre ir por más, ¿no? Obviamente ahí sí es muy cansado, pero sí. Pero mi mente siempre va como a 10.000 por hora, ¿no? Entonces, quienes, bueno, me conocen un poco más, saben así, ¿no? Hablo mucho, eso me fascina conocer gente, me es muy fácil. Lo sabemos. La verdad es que me resulta demasiado fácil conectar con las personas. Me fascina observar, me fascina. Y me gusta conectar con las personas. Soy una persona muy sensible y trato de siempre, la parte íntegra que tengo, esa yo creo que desde más de la tengo, esa integridad y de verdad la parte genuina, ¿no? Cuando yo trato de conectar con las personas es porque de verdad me nace. Entonces creo que eso me facilita mucho el paso. Luis, ¿o yo? Bueno, pues yo soy Luis. ¿Qué podría decir que me define de forma concreta? Hay una pasión que es vivir la vida. Y vivir la vida para mí es tomar todos los buenos momentos, tomar los malos momentos y aprender de ellos. ¿Qué voy a aprender? Aquello que me haga ser mejor persona y que me haga disfrutarlos, ¿no? Porque incluso va a parecer raro, pero un mal momento se tiene que disfrutar y se disfruta cuando uno aprendió y ya no le está pasando eso que puede ser malo. Entonces, después se vuelve un disfrute. Ese es Luis. ¿Qué me fascina a mí? Sí me gusta mucho aprender, pero incluso yo con mi familia, mi esposa, mi hijo, lo que he estado platicando últimamente, yo si tuviera que dejar de trabajar por X cosa, por edad, me encantaría ser maestro. Me gusta enseñar. Y me gusta enseñar porque creo que es un proceso de aprendizaje. Cuando uno enseña y logra transmitir la idea, los conceptos, las propias vivencias, uno aprende por la interacción que genera. Entonces, sí, me gusta aprender mucho, pero me gusta el proceso de aprender enseñando mucho. En poder decir, a ver, sentémonos, revisemos, hagamos, movamos, atrevámonos a hacer este cambio, crucemos conceptos. Y en ese sentido es como creo que se va avanzando, ¿no? Veo mucho estos avances que se pueden generar, no por ser el más listo, no por ser el más sabio, por el tener más conocimientos, sino simplemente por cruzar conceptos. ¿Cómo cruzo concepto de una bicicleta y un cometa, un papalote, en que se puede generar o generó la aviación moderna? Simplemente cruzando dos conceptos, mecánica y el papalote o el cometa. Entonces, creo que ese es Luis, ¿no? Una persona que le encanta cruzar, que a lo mejor no profundiza mucho en algún tema por conocimiento per se, pero al aplicarlo y al compartirlo, se puede generar una gran explosión. Bueno, yo soy un poco más simple, pero me considero, primero guardar un poco de tu comentario, me gusta amar la vida. Ya, eso es lo que me considero amar la vida. Dos, creo que soy muy intenso. Me gusta hacer las cosas intensamente porque de la intensidad creo que disfruto más aprendiendo de la intensidad para trasladar la intensidad a la gente o a las personas que están a mi alrededor. Así me considero, simple, pero si me dices en una palabra, intenso. Sí. ¿Listo? ¿Yo? Sí, ¿y tú? ¿Quién soy yo? Eso queremos saber. ¿Quieres saber quién soy yo? No, prepara usted la pregunta. No, también. No, ¿quién soy yo? Mira, yo soy una persona muy sensible, demasiado sensible.
muy amoroso, yo siempre creo que me comunico desde el amor. A la gente le hablo desde ese lugar. Pero digamos que muchas veces los errores son oportunidades de mejora. O sea, nunca veo como. No soy. Dentro de mi vocabulario no está la palabra juzgar, o sea, la eliminé completamente, sino la mejoré por el fin de ver. Sí, claro. Entonces creo que soy muy empático en eso. Creo que soy muy humano en esa parte de democratizar las cosas en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, como de elevar siempre la participación de la comunidad. Me encanta, por ejemplo, el concepto de tribalismo, de comunidad, y eso es lo que yo creo que abordo siempre. Con mi familia, con mis amigos, en el trabajo, o sea, como que tengo mundos que construyo y que eso de alguna manera funge desde ese lugar, ¿no? O sea, de cómo conecto mejor con las personas. Y con las que no, pues les doy la oportunidad también, ¿no? O sea, porque uno no puede darle no, porque me puedo estar perdiendo un excelente ser humano que está en su proceso y que tengo que tener ese proceso de vida y que tal vez lo puedo acompañar o me puede acompañar. Y eso me lleva a mí aún mucho más, ¿no? Soy muy competitivo, me encanta competir. O sea, yo no veo y digo, tengo que seguir, crecer. O sea, compito, también soy muy intenso, algo que le he bajado un poco, es que soy muy intenso y muy ansioso. Por lo mismo. Sí. Pero eso es un poco lo que soy yo como persona. Y bueno, ahora, ya hablamos de lo lindo, que está chévere. Ahora hablemos de ese lado oscuro. Les hago una pregunta que se me viene en este momento viendo toda esta parte oscura. Si ustedes se vieran representados en un villano, ¿quién sería? ¿Quién sería el villano? En una película que ustedes dicen, este villano me encanta por estas características. Sí. Ay, creo que le veo ahí como para que pueda pensar un poquito. Es ese lado oscuro que muchas veces uno se ve reflejado en sus villanos, que a veces uno ve en las series o en las películas ese villano y son villanos que uno dice, me encanta ese malo o esa mala. ¿Yo? ¿No? ¿Qué pasa? Claro. Y yo creo que a mí alguien que me encanta, no es tanto como un villano, pero sí es un antihéroe, ¿no? Me fascina. Me identifico muchísimo, de verdad, con este personaje, porque es como. Se burla de sí mismo, ¿no? Creo que esa parte es buena. Y aunque también tiene esta dualidad, ¿no? Entre que sí hace las cosas, ¿no? Como buenas, ¿no? Pero también entiende mucho esta parte de oscuridad, ¿no? Que conecta con la oscuridad para poder seguir haciendo cosas como bueno, es la vida, ¿no? Entonces se descontractura, ¿no? Y, yo creo que podría ser esta parte de antihéroe, antihéroe. Pensando, ¿no? No te atino. Pero mientras piensas, yo les voy contando el mío. Perfecto. Sí, ahí va a tomar espacio. Yo tengo una fijación por el gusto. Sí. ¿Y es un tema del estado mental del personaje? Sí, porque lo veo reflejado en todo. Sí, o sea, tiene una capacidad de generar tanta maldad que yo digo que tal si lo voy a crear una sensación buena. O sea, genera un impacto en él. A mí me encanta leer mucho sobre la teoría del caos. Es algo que siempre me ha fascinado porque todo el tiempo estamos en caos. Entonces veo cómo eso, ese villano, por ejemplo, crea ese caos y cómo resuelve muchas cosas y desarticula cosas. Y eso también te ayuda a desestructurar muchas veces la forma de desarticular las cosas. Ese es como los villanos, además que hay muchas secuencias de ese villano, ¿no? O sea, no sirve todos los mismos personajes siempre, sino ha mutado, ¿no? Sí. Entonces también veo esa mutación de villano en hacer cosas contra Batman, ¿no? O sea, y lo hizo la gótica y todo eso. Entonces me parece como interesante esa manera como de pensar, ¿no? ¿Tú crees que cuando tú haces la pregunta me está identificando también con ella? Ah. y es porque no sé, o sea, tienes muchísima razón con ella. Por ahorita te mando una segunda de pronto. ¿Qué versión de Batman? ¿Quién es? Todo, dale. A lo mejor no es un villano, pero también puede ser el héroe.
Mr. Hyde, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Estamos hablando que es la misma persona, solo que al transformarse, todas las ataduras, morales, costumbres y los vicios se magnifican. Creo que todos somos así. Creo que es el mejor efecto o el mejor reflejo del villano que podemos ser. Es la capacidad que nos autocontrola. Nos autocontrola esa capacidad y al liberarla somos las mismas personas, pero haciendo esas cosas que podemos pensar ahorita que somos malas. Entonces, es un poco rara la pregunta o la respuesta más bien, ¿por qué no me estoy identificando con un villano per se? Me estoy identificando conmigo mismo, pero ¿qué pasaría si a mí mismo me quito todas esas ataduras de lo que es la concepción del bien y el mal y o la moralidad? Entonces sigo siendo yo, pero sin esas ataduras, entonces yo sería el peor villano, ¿no? Y eso es lo que quiere decir un poco este personaje de Mr. Hyde y el Dr. Jekyll. Para mí ese es el mejor ejemplo. Sigo siendo yo, pero liberado, ¿no? Y ahora sí agárrenme porque... Sí, más obviamente, digo, y en ese sentido, ya mucho más moderno, es la versión moderna de Hyde y Dr. Jekyll. Es el mismo, es un héroe, pero que puede generar una destrucción masiva por una irracionalidad. Pero bueno, me quedo con Mr. Hyde, que sigo siendo yo mismo, sin la libertad, o liberándome de todo lo que me hace ser bueno. Claro, No, es que sabes también, por ejemplo, Loki a mí me encanta, ¿no? Y como que, ahorita que te pensé, dije, claro, porque es como esta persona que tiene toda esa magia, ¿no? También, como decía Nico, de esa de crear cosas, ¿no? Porque tú eres una persona súper apasionada, ¿no? Entonces, ahorita que estaba, cuando dijo Hulk, dije, claro, te vi y dije, Loki. No, creo que... no sé, o sea, como que sí es como con todo ese poder, ¿no? Que tienes, creo que eso es algo lindo de los villanos también, ¿no? Que siempre hay un punto en el que se quiebra, ¿no? Cualquiera, porque todos los tenemos, ¿no? Todos somos vulnerables y todos tenemos, como tú decías, como canalizas esa oscuridad, ¿no? Que es lo que quieres obtener. Y al final te mueve algo más grande, ¿no? Entre tu esencia, ¿no? Generalmente todos los villanos tienen una parte de redención y es lo que tú dices. Sí, es que es que en el momento que tuvieron mucha luz y encontraron oscuridad, o están muy oscuros y encontraron luz. Y es la vida de todos. Sí, y está bien. Es como lo que sucede muchas veces en la compañía, ¿no? Se vale, se permite estar. Totalmente. Sí, hay momentos en los que uno dice, no estoy bien. Y como abrazas eso dentro de la compañía. Sí, por eso como características que las dos de las personas que a veces uno ve y me dice, bueno, me acompaña ese proceso. Sí, siéntate en ese momento. Hay algo que, por ejemplo, me encanta, por ejemplo, cuando hago terapia me dicen, cuando tienes esos sentimientos y vienen a ti, son huéspedes. Y tú decides, como tienes el poder de elegir y de decidir cuánto tiempo ese huésped te va a habitar. Y puedes abrazar eso una semana, dos días, un mes, no un año. Sí, pierdes mucho tiempo. Te puedes acostumbrar. Entonces pasa eso, ¿no? O sea, esa dualidad entre lo oscuro y la luz es bueno, porque si no hay fracaso, no hay aprendizaje. Totalmente. Sí, yo creo que cuando erramos, pues aprendemos desde ese lugar. Bueno, quedaron pendientes de villanos. Bien, ahora, viendo ya. Pasamos a presentar el día, el tema de quiénes son, villanos. ¿Qué creen ustedes o sienten que deberían cambiar o campo? Más bien, reformular la pregunta. ¿Qué sienten ustedes o qué necesitan cambiar en el mundo? ¿Qué pueden hacer ustedes desde el lugar que ocupan? O tal vez si tuvieran esa varita mágica, ¿qué cambiarían? Empatía,
Sí, totalmente. Pero yo lo que cambiaría, y necesito una varita mágica, es cambiar yo mismo. Porque en la medida que yo vea diferente, en la medida que yo pueda contagiar en el buen sentido de la palabra, de ver diferente las cosas, puedo cambiar el mundo. Y la varita mágica es que lo más difícil de cambiar es para mí, soy yo mismo, ¿no? En cómo puedo decir cuál es mi objetivo personal, cuál es mi objetivo grupal, o en la sociedad en la que estoy, llámese la socialización del trabajo, la socialización de la casa, la socialización de la familia. ¿Cómo lo cambio para poder generar un cambio también en las personas a través de cómo se enriquecen, en cómo me tratan o cómo los trato yo? Y entonces esa varita mágica se convierte en la magia de poder recambiar yo, y es súper difícil, y por eso es una varita mágica, ¿no? Digo, se puede hacer, claro, ¿no? Pero yo a lo mejor soy más chiquito en mi alcance, pero creo que puede impactar de mejor forma. Totalmente, yo coincido contigo, Luis, en el que muchas veces depende de cómo ves las cosas, ¿no? Y creo que ahí también entra el tema de la empatía, ¿no? O sea, depende desde cómo estás analizando la situación o cómo te estás sintiendo cuando alguien te dice algo, ¿no? Ahora que estamos comunicándonos mucho por mensajes en WhatsApp, es que tú puedes leer el mismo mensaje con una entonación completamente diferente, ¿no? Uh-huh. Y el que lo escribe puede estar muy molesto, y tal vez el que lo recibe, si está tranquilo y lo lee, no lo siente molesto, ¿no? O viceversa, ¿no? O sea, a veces no te lo están diciendo de una forma agresiva, pero tú lo tomas de una forma agresiva. Entonces, creo que sí es... Lo puedes estar diciendo bien agresivo. Exacto. Y tomando gusto. Sí. Exacto. Entonces, es depende también de cómo ves las cosas y qué tanto estás entendiendo los zapatos del otro, ¿no? Que era también un poco de lo que platicas de cómo eres tú, ¿no? O sea, de ver este tema del, como de una forma amorosa. Creo que yo también coincido contigo en mi forma de ser. Yo soy la Gaby que siempre abre los brazos para conocerte, y conforme va pasando el tiempo, tal vez digo, si te los sigo dejando abiertos. No, y yo creo que ahí la parte amorosa, no sé, como yo lo veo, ¿no? No es como toda esa parte romántica que vayas ingresando a todo el mundo, no. Significa que realmente te preocupas por las personas, que los ayudas. Y muchas veces puede ser hasta una llamada de atención, ¿no? Que necesites, que por amor a esa persona, por cariño, por estimación, por lo que sea, tú le puedes decir a esta persona, no puedes estar ahí, ¿no? Y que a lo mejor tú lo, ¿no? Tú puedes estar recibiendo como de manera rara, ¿no? Que a lo mejor no te haga sentido de que alguien te pueda hacer una alerta, ¿no? De, oye, tú no eres así, ¿qué es lo que está pasando, no? Quiero estar contigo, quiero estar como atento, ¿cómo te puedo ayudar, no? Y creo que también eso es importante, ¿no? El poder que tenemos todos, absolutamente, con las palabras, ¿no? El impacto que tenemos, que podemos elevar o bajonear a alguien con un comentario, con uno simple. Tenemos que ser lo suficientemente sensibles para pensar antes de hablar, ¿no? Porque sí, las emociones, por supuesto, son, ¿no? Y nos mueve la emoción, pero vale muchísimo un segundo, con un segundo de espera en lo que vayas a comentar a alguien para saber cómo puede estar, ¿no? Lo que me decías es, ¿por qué está transitando esa persona, no? Normalmente es, todos tenemos cosas que traemos atrás y que no lo mostramos, estamos en el trabajo. Si alguien llega enojado, mentira, solo detente un segundo para pensar qué es lo que trae esa persona. ¿Qué le está pasando? Porque a lo mejor es algo que viene mucho más ajeno al trabajo y que puede estar impactando, ¿no? Entonces, en esta parte de ese segundo, llamémoslo empatía, llamémoslo como sea varita mágica, que se beneficia los superpoderes. Creo que en la medida de que nosotros estamos bien, tenemos ese bien, ¿no? O al menos esa estabilidad. Exactamente, porque no todo es brillante ni todo es perfecto todo el tiempo. Sería demasiado.
porque y falta de riqueza, ¿no? También para apreciar todo lo que podemos tener de contrastes. Lo que sí reconozco, digamos, que mucho dentro del marco, y es que una sola palabra te puede alegrar el día o te lo puede empeorar. Total. Y eso sucede muchas veces cuando apelamos, por ejemplo, al apoyo de un servicio, de un cliente, entre nosotros, ¿no? O sea, mira, necesito esto, o sea, si no lo buscan es porque ahí hay algo, ¿no? Y yo creo que cuando intentamos eso con empatía, de poder decir, tal vez ahora no, pero dame 5 y te busco. Yo creo que eso sucede mucho también en la compañía, ¿no? Estamos transitando procesos donde somos mucho más empáticos y más porque somos diversos, multiculturales, y entendemos también cómo habla en peruano, como hablan en México, como hablan en Colombia, como hablan en Brasil. Claro. Entender esas culturas de cómo se comunican, algunos son más directos, otros son más políticos, adoran mucho. Sí, pasa, pero sí. Creo que eso, yo coincido mucho en lo que tú planteas, o sea, creo que el cambio comienza por lo mismo, pero cuando uno comienza a cambiar, pues también tiene que ver con esto de respuesta. Y el abrazar esas diferencias, siempre lo hacemos dentro de la compañía, son nuestras fortalezas. Eso es una pilar fundamental. Exacto. Es nuestra esencia, exacto. Lo que nos hace ser. Exacto. Ya como para el punto inquieto, porque si no, acá podríamos estar toda la tarde hablando y filosofando un poco, pero me gustaría que les contaran un poco ustedes, no yo, ustedes, a la gente, es cómo es un día perfecto. ¿Y ustedes? ¿Cómo escribirían un día perfecto? Voy a cerrar. Mi día perfecto es aquel que dije, wow, qué oportunidad tuve para hacer lo que me gustó, para ponerme un reto del mañana, pero sentirme satisfecho de lo que hoy pude hacer. Si yo me voy a la cama con esa sensación, es el reto, y no estoy hablando del trabajo. Estoy hablando con mi hijo, con mi esposa, con mi papá, incluso con las personas que a lo mejor te encuentras en la calle y que interactúas de cierta forma. Si yo estoy conforme con lo que yo hice y aparte estoy aprendiendo para poder tener nuevos retos, ese es mi día perfecto. Sí, para mí un día perfecto es el día que me dicen, ya va a entrar el cliente. Ya vendimos, tenemos el contrato, sumamos a un cliente a Marco, y por lo general eso lleva mucho trabajo detrás, muchas pláticas, muchos presupuestos, muchas propuestas, muchas idas y venidas, platicadas, o sea, reuniones internas también en Marco. Entonces, cuando se logra ese objetivo y tienes algo concreto como trofeo, es realmente creo que sería perfecto. Y de ahí, pues volvemos a pasar al bebé, a la unidad que lo va a llevar con todo el cuidado y tratar de explicar todo lo que se vivió para poder llegar a ese lugar. Pero creo que a nivel de Marco, ese sería mi día perfecto. Sí. Híjole, yo creo que. Yo sí soy como, no sé, como cómo explicarlo, porque hay muchos momentos que me resultan como alegres, como sabéis, el día que yo voy como muy motivada, el día que yo me siento como con, quiero más para mañana, ese es mi día perfecto, ¿no? Cuando tengo toda esta energía de decir, sí, mañana, ya quiero que sea mañana para poder seguir con esta parte, ¿no? Cuando es un proyecto nuevo, cuando es toda esa parte, por ejemplo, de producción de eventos, de empezar un viaje, o sea, todo esto que me pide esperanzado por mañana, esto de ya quiero que sea mañana para poder seguir viviendo, es para mí. Día perfecto para mí. Bueno, voy a agarrar un poco también lo que dice Gaby, ¿no? Es un poco también abrazar lo que tú esperas del día, claramente con una planificación, y irte a tu casa diciendo, lo logré. Y así no lo hayas logrado, irte a tu casa diciendo, lo intenté.
para mí el día perfecto es ese, llegar y salir de la oficina o estar en la casa, desde la casa, tener un home office y decirte, ¿no? Lo logré o lo intenté. O sea, perfecto, no siempre va a ser perfecto, pero estuviste ahí, dándole contigo mismo, con el equipo, con los líderes, con los que lideras, pero yo lo vivo así. O sea, para mí todos los días es una oportunidad de vida, una oportunidad de aprender y una oportunidad de enseñar, que si me preguntas de ese punto de vista, no lo voy a decir. Totalmente. Chicos, de verdad, muchas gracias por el tiempo, por el espacio, por pertenecer a la compañía, por abrazar todos estos procesos, por sacar los demonios, por sacar los ángeles, por conectar con nuestra gente. Es un momento de verdad para frenar un poquito, ver y honrar el pasado, también ver nuestro presente, mirar hacia adelante, todo esto nos aporta desde muchos años. Y creo que podamos liberar y poder contarle a la gente un poco quiénes somos nosotros, o sea, quién es la compañía, ¿sí? Y que, como decía ahí atrás, lo mejor es lo para todos, ¿sí? Eso es como lo más lindo de verdad, de poder trasladarlo y que la gente lo pueda sentir. Entonces, nada, muchas gracias de verdad por el tiempo y el espacio. No sé si quieren hacer algún otro mensaje conmemorando el aniversario de Marco. Pues ya vamos a terminar. Salud, felicidades. Felicidades a ustedes. Un aniversario más. A todos nosotros. A todos. Felicidades por estar ahí. Si lo hacemos ya, pues. Y allá, sí. Feliz día, Marco. Feliz día, Marco. Para mí, creo que pondría un agradecimiento a todos los experts que hacen que estemos aquí nosotros. De acuerdo. Ellos son el motor que. Con el que podemos ayudarles a crear, ayudarles a hacer su vida más fácil. Entonces, felicidades y felicidades a ellos, porque son la parte esencial de la compañía. Coincido contigo, plenamente. Bien, chicos. Gracias.